En exclusiva, Mari Boquita revela que aún no ha ganado ni ha perdido en el juicio que arranca este lunes. El único responsable es Sergio Andrade. Tirada en el piso y enseñando los calzones, Raúl Velasco lo sabía y los mensajes estaban por todos lados y nadie hizo nada. Soy Carla de la Cuesta y ahora soy abogada y activista y me voy a defender. J-Lo ya tiene nuevo amor, todo parece que volvió a lo mismo. ¿Será que regresó con algún exnovio? Aquí la verdad. La esperada entrevista a Adrián Marcelo la hizo René Franco, pero el público se levantó y empezó a odiarlo. Pero no esta vez Adrián Marcelo. Aquí, en vivo, responde René Franco. Hablamos con la periodista Neri Inclán, quien entrevistó a Roy Rosselló para el documental Boys Betrayed, y que gracias a sus testimonios, los hermanos Menéndez podrían quedar en libertad. Lo vuelve a hacer la familia Pinal. Esta vez es Silvia Pasquel. Empuja el micrófono de Chisme No Lie, otra vez violando los derechos humanos de los periodistas en México. Una familia autoritaria e irrespetuosa. Los Pinal vienen 1-0. Arranca la brújula del espectáculo con el dúo Dinamita, porque la verdad es dura y cruel. Comadritas hermosas, preciosas y primorosas, bienvenidos y también ustedes, compadres, a la brújula del espectáculo. Esto es Chisme No Lie. Bueno, un beso grande. Nos está viendo mucha gente, la industria. Nos están viendo en Univisión. Les mandamos un saludo. Nuestras cucarachas nos dijeron que nos están viendo en el día de hoy. No sabemos por qué. Pero bienvenidos a que vean cómo se hace la farándula y el entretenimiento que rompen redes sociales con todos los números posibles. Y bueno, tenemos un día muy, pero muy fuerte. En minutos, René Franco enfrenta su entrevista con Adrián Marcelo. Vamos a ver cómo le fue con el público, ¿no? Así vaya opinando. Es. Comadritas, por favor, vayan ustedes aquí compartiendo el programa porque hoy está de infarto. Y mi querido Javier, después de la triste partida de nuestro querido y amado compañero de trabajo, el compayazo, el día de hoy les tenemos una sorpresa a las comadres porque el legado del compayazo, pues a lo mejor en la parte emocional para muchas de nosotras, que a lo mejor todavía, yo no me resigno, ¿eh? Sí, yo claro, no me resigno. No, te digo, la gente está en shock, le agradecemos a todos los medios que nos han levantado la noticia como parte de nuestra familia. Qué querido era el compayazo, ¿eh? De verdad que impresionante. Pero hoy les tenemos una mega sorpresa, comadres, porque se encuentra aquí el hijo, cuando menos en la comedia, su compañero, el compayacito. Bienvenido. Venga para mi acá, amor precioso. Oye, ¿cómo estás, corazón? Pásale. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Lo siento muchísimo. Siempre. El lo pésame, sé. Mi amor. Vení. Mano, gracias. Lo sentimos mucho. Mira, ponete el chicharito. Acá. Para que escuches. Y ponte en medio, mi amor. Ponte en medio, oye, mi amor. Sí, claro. ¿Ya cuántos años tienes, compayacito? ¿No se sienta aquí el perro? No, se sientas tú. Ah, porque parece como donde se sientan los elefantes. Otro perro, ¿verdad? Se va a sentar tú. A mi amor, yo sé que es, el show debe de continuar, que a lo mejor no te sientes ahorita nervioso porque pues por la situación no sabes si ponerte como siempre eres simpático. ¿Sientes eso o qué es lo que sientes? Mira, pues al respecto de lo que dijo Jimena... Pues ¿quién de es que Jimena? Jimena, su sobrina. Su sobrina. Okay. Hija de Alicia, su hermana. ¿Qué fue lo que dijo? Que el compayazo quiere que lo recordemos con risas, como era él. Como era él normalmente, pues, chistoso, con sus gags, con su humor. Y obviamente, pues, es un tiempo triste. Pero igual, no hay que faltar el humor del compayazo para ponerle un poquito de alegría. ¿Vos sentís que él quisiera que hoy lo recordemos con una sonrisa, así con es alegría? No. Con humor, siéntate, por favor, es, compañero. ¿Cómo recibiste la noticia? Híjole. ¿Cómo te sentiste? ¿Ya sospechabas lo peor? ¿Había esperanza? Bueno. Contanos las últimas horas. Mira, pues el día de ayer amanecí yo. No lloré, mi hijo. Perdón. No, tranquilo. Pues iba yo, de hecho. Kleenex. Sí, pásenme, por favor, un Kleenex o algo. Se me están saliendo los mocos. Gracias. Sí, de hecho, iba yo a la escuela. Okay. ¿Qué estás estudiando, mi amor? Estoy en la
high school, que ¿prepa? Es prepa. Estoy ya en el último año, me voy a graduar este año. Y pues ya, listo para irme. Cuando, pues, la llamada, ¿no? La llamada. ¿Quién te llama? Nos llama Jody Marcos, es una amiga de nosotros, muy familia, bueno, familia, muy cercana a nosotros y igual al compayazo. Nos marca, nos dice la noticia del fallecimiento de el compayazo. Tu papá. Y así es. Y pues yo en shock, hermano. No lo podía creer. No. Pues uno sabe que está mal, sabía uno de su enfermedad, pero no sabe uno, no se espera uno, no piensa en eso. Piensa que lo va a superar, piensa que va a salir de eso y pues en ayudarlo más que nada. Pero él fue un ave fénix, él se levantó mil veces, por eso así también... Así es, ya estuvo mucho tiempo sufriendo. 3 veces por semana iba a hemodiálisis, mucho para él, para como él estaba ahí acostumbrado, pues es bastante carga para él. ¿Tuviste la manera de poderte despedir de él? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo viste? Porque hay que aclarar, comadres, que sí eran pareja, pero eran pareja a nivel artístico. ¿A qué edad te ponen a ti de su hijo como el compayacito? Mira, qué bueno que toques ese tema porque mucha gente se lo pregunta y tengo que, ahora sí que, cuidar lo que digo para no como dice mi papá, cagarla. Cagarla, exacto. Y mira, me gusta verlo a mí como un... Un ejemplo que me gusta verlo es como las películas de Marvel, como DC Comics, que ponen a 2 superhéroes, los ponen juntos y son un gran equipo. Un éxito. ¿Qué edad tenías, mi amor, cuando... ¿quién es quien te invita a formar esto? ¿El compayazo o Mauro? Mira, Mauro es el productor de Tengo Talento. ¿Cómo surge la banda y tú naces como hijo del compayazo? Mira, los personajes del compayazo y el compayazo Junior nacen hace aproximadamente 5 años, 6 años. Uh-huh. Y los dos los creamos, los tres, ¿quiénes? En el estudio, Mauro, el compayazo y yo. Uh-huh. Tuvimos la... Bueno, primero salió Eleazar con el compayazo. Uh-huh. En eso yo hago la misma voz porque el compayazo, él es... Aparte del nivel artístico, de que somos papá e hijo, yo me siento con el cariño de decirle papá. ¿Por verdaderamente. ¿Qué edad tenías cuando lo conociste, mi amor? Híjole, él me vio nacer. Claro. Él no me vio digas. Nacer. Y porque así era como, amigo de tu papá. Así es. Así como él tiene su historia, su background, como ya muchos conocen, de todo lo que era el compayazo, que no nada más era un payaso que salió en la tele, sino toda su trayectoria. Yo también tengo la mía, yo también crecí con todos, con Luis de Alba, Alfonso Zayas, es a los 3 años. Hay que aclararle algo, comadres, ¿puedes dar tu nombre real o quieres mantenerlo en el anonimato? Mira, eso es algo que el compayazo y yo tocamos, que nos gustaría mantener oculto nuestra identidad. Estoy totalmente bueno, de acuerdo. Pero son como hijos. Misterio. Pero eres ¿cómo? Hijo y lo vas a respetar y me encanta que aunque ya no esté aquí, tú estás respetando lo que te quedaste con el compayazo. Pero tu papá también es un cómico muy conocido. Híjole, sí. También, no vamos a decir el nombre para que no saquen conclusión. Es, sí. Muy bien, está bien. Mira, el compayazo y yo, el compayazo lo que sí siempre dijo de personaje, nunca se salió de personaje, siempre dijo yo tengo 3 hermosas bendiciones. La compayita, el compiloma y el compayazo Junior. Y así me gustaría mantener al público, porque otro ejemplo, tú a un niño de 7 años, 8 años, le dirías que Santa Claus no existe o que los Reyes Magos o algo sí. Así, le dirías. Yo igual creo en esas cosas, ¿no? Ah, la madre. Ah, no, ah. Me cagaste. Perdón. Pero no, está bien. ¿Le destrozarías el corazón a un no, niño? No, no, ¿verdad? No. Entonces yo así me gustaría mantener la identidad y
que la gente nos siga viendo así. Y yo lo sigo viendo así, el papá, el compayazo, y lo quiero mucho. Pero lo más importante, a ver, ¿cuál fue la anécdota más graciosa, más bizarra, o el momento más crítico entre ustedes? ¿Algo que te haya marcado tu vida con la presencia de este ángel que Dios te puso? El compayazo, bueno, mi papá, pues era una persona súper fuera de este mundo, era increíble, era muy, muy, como lo eres igual, muy culto, muy inteligente, a la hora de improvisar era increíble. De él yo aprendí muchísimo, muchísimo aprendí, y pues siempre lo que él me decía a mí y lo que nos decíamos antes de subir al escenario era de que pues nos queríamos mucho, y me decía a mí: Junior, acuérdate que somos unas riatas. Así me decía. ¿Te decía? Ay, mi vida. Así me decía. Era un ritual que tenía antes de subir. Y pues sí, teníamos fechas, proyectos que yo quería hacer con él. Pero desafortunadamente la vida da muchas vueltas. Pero los volveremos a hacer, yo creo, en otras vidas, en otras oportunidades. Volvernos a encontrar. Y tú eres un chavo muy, muy talentoso, compayasito, compayaso Junior. Ahora sí le voy a preguntar al personaje, porque así era el compayaso. Se reía del mismo, se reía de él mismo estando enfermo. En entrevistas que le hicimos aquí con él, se reía del mismo. Ahora le voy a le quiero preguntar al compayaso Junior. Papá ya se fue al cielo, siempre dijiste que era un hijo de su no sé qué. ¿Qué le dices ahora a tu papá que te dejó aquí huérfano? Pues mi papá siempre, yo le decía, yo soy tu hijo, ¿verdad? Y él me decía: eres hijo de probeta. Le decía: la madre, yo nací en un laboratorio, ¿qué pedo? Dijo: no, de que probé tantas que ya ni me acuerdo. Muy bueno, muy bueno. Entonces, hijo, pues el compayazo, mi papá, lo quiero mucho y lo voy a seguir recordando con los mejores momentos. Ayer me dormí escuchando música que escuchábamos juntos cuando salíamos. Y híjole, pues voy a seguir con el personaje del compayazo Junior, porque creo que la gente pues ha estado esperando de mi respuesta, qué tengo que decir al respecto de esto, y creo que la gente me ha apoyado mucho. No sabía yo, y tampoco creo que el compayazo sabía de lo inmenso o la cantidad que iba a generar este momento, y me ha llegado mucho apoyo por toda la gente. Entonces yo creo que seguiré con el compayazo Junior y seguir. Tu mamá entró en shock también, o sea, obviamente era una relación de muchos años, pero digamos que fue fuerte también para ella. Ana Bárbara, sí, entró en shock, y de hecho también a mí me sorprendió con el mensaje que le puso de que en silencio, pero sí lo amó siempre. Entonces yo creo que mi papá, mi amor, eso si es algo que tiene. Vamos a ponerlo ahorita, lo que dijo Ana Bárbara, por favor. A tres, corazoncito, por favor. Les vamos a contestar a mi primavera. Fue difícil interpretar esta gran canción por muchos motivos. Iba dedicada a ti, mi compayazo. Esa canción estuvo en la Sociedad de Autores y Compositores de México y se la dedicó. Y qué bonitas palabras. Si quieres, córtanos el audio, mi amor. Eso que le dijo, que siempre lo amará en silencio. ¿Cómo nace el personaje? El compayazo siempre molestaba a Ana Bárbara. Y una vez, un momento icónico de tu papá, el compayazo, fue cuando le dedica una canción a Ana Bárbara. Así que es. Quiero que se las cantes ¿te acuerdas? Sí, yo más tarde. ¿Por qué? Porque esto fue lo que al compayazo, o sea, explotó Tengo Talento, Mucho Talento, cuando saca esta versión que era de su propia autoría, porque hay que recordar que dentro del oculto que él era, cantaba, tocaba instrumentos. Así es. Y bueno, vamos a cantar la canción. A ver. Así, en seco, así. Sí, en seco. Sí, claro, sí. Vale, guitarra o algo de ahí. ¿No hay guitarra? Bueno. A ver, pásame una guitarra de Pepe's Office, por favor. La madre, querido. Ok. ¿Para qué? Para que aquí vinieron y la dejaron, para que ahorita ustedes escuchen, comadres,
Por eso era tan querido. Y también cabe mencionar que con Payaso Junior también es un chavo súper talentoso. Qué bueno que en ti esté esta historia para que nos sigas deleitando y recordemos siempre al con Payaso. A ver, señores, no, con Payasito aquí rompiendo su silencio. Siento. Para compartir y que el show continúe. ¿Está un poquito desafinada? No importa, o soy yo. No. Como tú. Como yo tú. Igual voy a estar desafinado. No me sé muchas cuerdas, no. Pero a ver. A ver. A ver, por aquí era, por acá. Sí. Algo así. A la madre. Ok. Vale. El coro va a ser. Ok. Ok, empezamos. Mejor la canto yo, mejor sí, la canto sí, yo. Sí, sí, sí. Me gusta tu cabello. Es bello, bello, bello. Me gustan tus ojos. Ambos son hermosos. Me gusta tu nariz y que me hagas feliz. Pero lo que más me gusta de ti son tus chichis y tus nalgas. ¡No! Son tus chichis y tus nalgas. Son tus chichis y tus nalgas. ¡No! Pero a ver, pero para. ¿Le gustaba la nariz de Ana Bárbara? ¿Cómo? ¿Le gustaba la nariz de Ana Bárbara? Sí, o la, sí. Bueno, la chichis y la nalga. La chichis y la nalga también. Qué gracia. Bueno, fíjense ustedes, ¿cómo bueno. Te lo puedo dar, amor? Para que vean, esto fue uno de los momentos icónicos. ¿Cuál fue otro de los momentos así que... Yo me acuerdo cuando fueron a visitarme a mi casa que entraron sin permiso. Ah, sí. ¿Qué otros ¿Qué momentos más? Vivieron en su trayecto juntos? Mira, pues fueron muchas, muchas fiestas en particular. Fueron muchas shows que compartimos escenarios con muchos artistas, muchos comediantes, compañeros. Y lo que más me ha marcado pues es la participación en Tengo Problemas, Muchos Problemas, donde él y yo creo que hicimos algo totalmente diferente a lo que el programa está acostumbrado. Por y eso es, fue un éxito. Y es, así es, y es lo que marcó el éxito del con Payaso y el con Payaso Junior. Eso es lo que más llega a mis recuerdos con él, cuando salíamos a comer, platicábamos, que él me... Yo aprendí mucho de él, de todo, y siempre le preguntaba de todo y él siempre estuvo ahí para mí. Bueno, vamos a comentarte, querido, que en este momento vamos a... Tenemos un GoFund. Nosotros el día de ayer estuvimos reuniendo dinero. No sabemos todavía, porque no nos ha contestado y se entiende su sobrina y su hermana, sobre si va a haber un homenaje... nos encantaría poder. ¿Sabes algo que va a pasar? ¿Tú sabes algo al respecto? Así es. Ayer tuve la información dónde se va a estar velando a mi papá, el con Payaso. Y sí, el GoFundMe lo vi y estoy muy agradecido porque sé que ustedes lo han apoyado y sé que más como con Payaso, más como amigo, lo han querido mucho. Y igual Pepe Garza siempre lo ha apoyado y estoy muy agradecido con él. Y sí, lo van a velar hoy. Tengo entendido que hoy lo van a hacer y hoy lo van a hacer también público a toda la gente, todos los medios que gusten. Sería bueno porque yo creo que mucho público va a ir. Así ¿sabes es. dónde va a ser más o menos la Híjole, urbanización? Tengo, me pasas mi Mira, celular. Mira, vamos a darles la dirección, si es que con permiso Así de la es. Familia pueden ir a darle el último adiós, que va a ser hoy, supongo, en la Nos tarde. Nos hubiera encantado. Tú no vas a poder estar. Yo, mira, de hecho yo estaba viendo la manera para ir, pero se me dificulta viajar en ese momento por la cuestión de que mi pasaporte está vencido. Ya me imaginé. Va. Entonces, imagínate, bueno. Si no es por una cosa es otra, pero qué más me hubiera encantado yo estar Y también con a nosotros él. Nos hubiera encantado estar ahí, pero desde nuestra trinchera, que es aquí Chisme No Like, bueno, y también me gustaría que platicáramos después para que también te integraras con nosotros. Okay. Necesitamos un reportero. Híjole, ¿qué? Okay. Irreverente. Pues, ¿qué te parece, compañero? Me parece una excelente idea. Bueno, mi amor, pues además, ¿qué te vamos les parece? Espera, ya te tenemos un lugar para que vayas.
es la fiesta de Didi. Ah, la madre. Me iré con este. Pero un cinturón de castidad. Okay. Y tienes que ir con una peluca de Justin Bieber. Ah, la madre, ok. No. Me parece excelente idea. Es la primera entrevista que tenés que hacer. Sí, con payasito, mi amor. Te queremos, papá. Te queremos mucho, mi amor. Los quiero mucho a los dos y estoy muy agradecido con ustedes. Que puedas poner ahí en cabina, porque sabes que nosotros tenemos una super página web. Yo lo sé. Vas a ponerlo de Roku y también estamos a nivel internacional por Roku. Roku, que muchas nos ven por todo lado. Gracias, compasacito. Con su proyecto de chisme, Franco, no señores, va a estar aquí, vamos. Atención a todos los amantes del chisme. En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme No Like, siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24/7. Gracias por ser parte de esta nueva era. ¡Te esperamos en Roku! Comadritas y compadritos preciosos y espumosos que gustan del chisme cachetón. ¡Así es! ¡Vamos! Ya llegó nuestra página chismenolive.com. ¡Está! Donde usted se va a estar enterando en exclusiva, no solamente de videos, de lo último que esté pasando en esta industria del entretenimiento con los famosos espumosos y rabiosos. También nuestras investigaciones exclusivas, caiga quien caiga, con la verdad, sin filtros, así como somos nosotros, sin miedo, aquí la verdad. Comadre, pase la voz y venga a visitarnos todo el tiempo aquí en chismenolive.com. Bueno, señores, continúa el show. Tenemos a René Franco ya en nuestros estudios personalmente, minutos. También todo lo que está pasando con los hermanos Menéndez, con el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade, que arranca el lunes el juicio otra vez. Y Elisa, nos volvieron a atacar. ¿Ahora quién? Ay, esta vieja mafufa, comadres. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la señora Silvia Pasquel? A toda la familia esa. Igual, ¿no?, que Alejandra, ¿se acuerdan cuando nos tiró nuestra cámara y nos decían de cosas? ¿Por qué se enojan con los mensajeros? Esta señora se súper molestó cuando sacamos valientemente, porque en México todos se quedaban calladitos, que ella y la señora Silvia Pinal compartieron un amante, que inclusive ella se casó con el... Ahora sí que primero fue marido de... novio de la señora Pinal, ya claro, no me acuerdo cómo era. La madre le quita el novio a Silvia Pasquel. Imagínense los chapitas que están en esta familia, los locos Adam. Pero me acuerdo, Elisa, que incluso esta mujer apoyó que Sergio Mayer me pegara aquí en los Estados Unidos, en el chacaleo, me acuerdo. Sí. Es una falta de respeto esta mujer. Exactamente. Vamos aquí, comadrita, estamos tan ahora felices. La vamos a poner, Que nos estén acompañando, dice Cecilia Carrillo, dice Elisa, acompaña al compayazo a su funeral, háganlo. Miren, no hay comunicación con la familia porque les hablamos y obvio, ayer fue el día más pesado, todos los trámites, sacarlo del hospital. Vamos en cuanto terminemos el programa a tratar de comunicarnos y si se puede, obviamente, no solamente yo voy, también va Javier y estaremos y trataremos de estar ahí, pero tampoco, comadres, queremos importunar. No sabemos si lo quieren hacer público. Sí, hay que no esperar sabemos. Que la familia... Ajá. La hermana no nos ha hablado todavía. O sea, por eso, sí, ni nos va a hablar. Nosotros somos, porque anda bien ocupada, nosotros tenemos que ser los que le hablemos. Y ella, si lo ve prudente, nos va a contestar. El dolor que está viviendo la familia, eran súper allegados, comadres. No podemos llegar y meternos de esa manera. Porque fíjense, aunque nosotros podamos sentir que tenemos derecho, porque cuando menos con el público de ustedes, comadres, aquí fue donde él mismo lo decía, se dio a conocer a nivel de este público, porque él era súper famoso en Tengo Talento y en toda su carrera era como trapicio, porque yo ayer dije Fabricio, es trapicio. Déjenme decirles, comadres, que aunque lo sentimos nuestro compañero, pero es mejor, como dice en la Biblia, que no vayas y te pongas tú, yo aquí quiero estar, sí, que mejor no. La gente te hable y te pongas tú ahí, si es que la familia, que es ahora los que mandan en esta situación, nos quieren ahí, y si no, se comprende porque hay que respetar el dolor. Yo creo que las cosas hay que hacerlas en vida con los vivos y con los muertos, recordarlos con los momentos que hemos vivido. Señoras y señores, ¿ese momento ya está o no? Ah, dice la gente, bueno, vuela con payaso,
Dice Aquila Mendoza. María Mier dice, Elisa, hablen de la familia, hagan el funeral por su para, público para el público. No podemos decidir nosotros. Lo que nosotros ya hicimos, que vieron que en un principio se iba a juntar dinero pues para ese encefalograma y que ahora va a ser y se va a entregar para el funeral, eso lo podemos hacer, pero no podemos nada más. ¿Qué bueno. más quieres leer? Porque nos pidieron tiempo. Silvia Bocanei dice, Elisa hermosa, Javier, los duros. Vamos. Mi Ángel, amor. Estamos. Tenemos aquí a Bessie Sunflower, dice, mi preferida ausentada de Chisme No Lie, te extraño mucho, te manda saludos, Leo, te los doy meses tarde. Y luego también aquí tienen a Liliana Nolasco, dice, hola güerito, Elisa, saludos desde Santa Bárbara. Y el pésame para la familia del compayazo. Sunflower dice, ¿quién vio la entrevista de La Taquilla? Aquí está René Franco, señores, para sentarse un minuto. ¿Cómo va, Ángel? Y aquí tenemos también comadrita que nos está saludando, el Club Fans, Adrián Mazo, Elote, Chisme Oficial, y a María José, saludos desde Miami. Melenazo para todos, señoras y señores, programazo en el día de hoy. Tenemos muchas bombas, ¿eh? Así que vamos con Silvia Pascal. Bueno. ¿Cómo está doña Silvia, señora? Bien, muy bien. Muchas gracias, mi amor. Todo bien. Homenajeada, pero sí. ¿Le planean hacer otro después del de la Cineteca Nacional? ¿Con el de los tíos turcos? Le van a hacer uno en el Festival de Cine de Xixitla. Van a pasar algunas, las tres películas que hizo con Buñuel. De manera presencial no va a estar mi mamá. A mí también me hacen un homenaje, entonces yo aprovecho para recoger el reconocimiento. Señora, quisiéramos saber cómo está la situación familiar. Porque se han dicho quisiéramos el día de hoy hablar de la telenovela, que es a lo que vinimos, ¿no? Deja de ponerme el micrófono, por favor. ¿Es verdad que hubo un problema con Alejandra? Gracias, muy amables. Muy amables, gracias. No crean todo lo que dice la gente chismosa y mentira. Alguien ya nos dejó claro que no iban con Alejandra. Iban coche grupo. Precisamente, pues obviamente que eso, es que solamente quisiéramos saber su opinión de toda una mala información que Alejandro vive en estado inconveniente. Gracias, chicos. Bueno, ¿se dieron cuenta, comadres, cómo nos mueve, nos toca? Al estilo Olivia Brito y su hermana Alejandra Guzmán, que no solamente en aquella ocasión no lo tocó, no lo tiró al suelo. La señora empuja el micrófono, la señora voltea y dice, no crean nada de lo que dice la gente chismosa. ¿Qué te pasa? No puedes tocar la herramienta de un periodista. No, te digo la verdad, después mira, dice los chismosos y eso. Ella se la pasa en un chat de chacaleo con periodista de farándula. Después no quiere hablar de farándula, quiere hablar de la novela. O sea, es una metiche del periodismo, porque ¿qué hace opinando ella en un chat de farándula? De todo el chacaleo de México. Hablando, incluso opinando que está bien que nos hayan pegado aquí en los Estados Unidos. Es una vieja loca que realmente toda esa familia habría que ir a un psiquiátrico urgente. Bueno, señores, tenemos a René Franco en el baño. Me dijo que va a orinar sentado. Me dice que él orina sentado. ¿A poco? Sí, no sé por qué. A ver, vení. Ay, Dios. Te sacudiste, te lavaste las manos. Bienvenido, ábreme la cámara, mi amor. Frío. Ay, no. No se lavó las manos. No, yo como Ale, yo por si las dudas me te doy no, abrazo. ¿Cómo estás, mi amor? Basta. Toma asiento. Frías. A ver. Hola. René, sentate. Te moví el banco, mi amor. Te moví el banco para atrás. No me lo quitaste, ¿verdad? Si te lo hice para atrás para que no. No me lo quitaste, ¿verdad? No te lo quité, no vas como a tirar porque René Franco, bueno, acá estás por Los Ángeles. Qué grandote estás, René. ¿De veras? ¿Estás más gordo o más flaco? No tengo idea. De la otra vez que te vimos. ¿Por qué te dejó tu mujer? Yo creo que más flaco, pregúntale a ella. Yo creo que más flaco, porque la verdad es que estoy en una terapia de emociones relacionadas con la comida. Ah, muy bien. Ay, ¿eres eso como yo, TCA? Muy bien. TCA. Bueno, somos personas, bueno, yo... Dragones. ¿Quesadilla? No, que tengo... Dragones. No. Tenemos problemas con nuestra manera de comer. Es algo serio, ya en serio. Yo tengo problemas con mi manera de comer, sí, pero ahora estoy en la terapia de las emociones que se relacionan con la forma de comer. ¿Y llevas los 12 pasos? No. ¿No? Okay. No. Tango. No, una gran terapeuta, la mando. Saludos, Marisol Santillán. Es una de mis tres terapeutas. Tengo tres. Tengo ella, tengo psiquiatra. Y tengo terapeuta gestal. Debe ser difícil atenderte a vos, porque sos un tipo complicado. Sin duda. Por eso siempre voy y consigo personas muy duras, muy fuertes. ¿Quién es más jodido, vos o Adrián Marcelo?
No lo sé. Porque ¿para quién? Hablaste mucho en la entrevista. La pregunta ahí es ¿para quién, Javier? Bueno, sí. O sea, ¿para quién es más jodido? Porque hay gente que me habla y quiere estar conmigo. Yo digo, está cabrón. O sea, sí, hay gente masoquista. Hay gente que por eso. Pero ¿para quién tengo es más que aprovecharlo porque la otra vez que estuviste te tiraron bien feo. Pero qué María Cisnero dice, saludos a René Franco. A ver, comadres, vamos a entender, para las que no tienen el gustazo de conocer a este legendario conductor, personalidad, que ha tenido sus propios programas. Es una persona sarcástica, irreverente. A veces es grosera. ¿Qué sos? Así es. Y aparte es una persona también muy culta. Para que no se enojen con él si, por ejemplo, ahorita nos dice de repente cosas. ¿Qué soy? ¿De qué? Eres tú, ¿no? Soy yo, pero ¿qué quieres saber, Javier? ¿Soy actor? Sí. No, ¿qué sos? ¿Soy productor? Periodista, sí. ¿Sos actor? ¿Soy periodista de espectáculos? Sí. ¿Soy periodista? Sí. ¿Soy comentarista, editor, productor, productor de televisión, productor de radio, productor de teatro musical, creador, compositor, actor? ¿No eres argentino? No, hija, solo soy todo eso y mi ego está cañón porque vuela horrible y todo el tiempo me estorba y estorba toda la entrevista que le hice a Adrián. Pero, y eres un mamón, pero mira, ahorita lo acabas de decir, que te estorbó el ego. Mira lo que la gente opinó. Sí, hablas mucho. Un entrevistador no puede hablar tanto. Tiene que escuchar. Esa es mi crítica. Ajá. Hablaste mucho y fuiste muy protagonista de la entrevista. Pero hay otros que prefieren callar, como Jordi, que se queda así como hace una pregunta y que hable el otro. Esto es otro estilo, está bien. Y mira, te voy a decir un poco por qué la hice así. Que creo, porque miren, yo, como les dije, la hice y ya no la volví a ver. O sea, yo lo que hago no lo veo, solo hago lo que siento en ese momento. Yo no quería que Adrián Marcelo me atrapara en su juego de jugar dobles cosas. Entonces, uno, cuando él me dice, ¿pero qué estabas pretendiendo? Yo solo quería que juntar a la familia mexicana los domingos. Dije, no digas mamá, porque realmente ese es su juego, jugar a una cosa y decir. Entonces, yo nunca lo dejo y siempre estoy entonces digo, a ver, ¿quieres ser televisión? No, pero ¿amas la televisión? Sí, pero ¿quieres estar? No quiero estar. Pero la odias, sí, pero reventaste tu juego para no estar, sí. Pero era tu Disneylandia, güey. Ahí tenías tu Sabine, tu Arad. Y al llegar, como niño chiquito, en lugar, como las niñas que se acerca, en lugar de jugar, no quiero estar aquí. Y ahora él cree en su mente que Televisa es de la manera como la piensan los youtubers. Y yo lo que le estoy diciendo todo el tiempo, y se lo digo a través de mi experiencia, porque si hablara yo de Rubén Galindo o de Juan Osorio o de cualquier otra persona, también sería un ejemplo estúpido, porque yo le estoy diciendo cómo yo me he enfrentado a esa industria y he tenido mis triunfos y mis verdaderos fracasos. Y lo que le estoy invitando a él es, arriésgate, güey, haz un programa, mete un Adrián Marcelo, presenta un late night o algo, y dicen, no, porque la tele está podrida. Y nosotros en el YouTube sigue siendo esta confrontación, para mí en esa entrevista, de un viejo de generaciones, que soy yo, así de generaciones de televisión, contra un joven de generaciones de televisión, que se vuelven a chocar ahí. Y ese pero la televisión los expulsó, porque fue Televisa que lo expulsó. Él se expulsó solito. Esa sí, es mi teoría de mi entrevista. La televisión no aguantó un personaje como Adrián Marcelo. No. La televisión no puede aguantar, pero la televisión. La tele no. ¿Qué es la televisión, hijo? No existe. Ninguno estamos en la televisión. ¿Vos no estás en la televisión? No. Nosotros ¿y esto tampoco qué es? Y Adrián Marcelo tampoco. ¿Y esto qué es, damas y caballeros? La televisión o visión a distancia. Bueno, nos están viendo en distancia, la tele. Ey, en su casa. Ey. Ahorita hay personas viéndonos en el bus 60 que tomé al revés. Tuve que pagar $60 porque tomé para el otro lado. Estoy aprendiendo a vivir en Los Ángeles. Entonces, me fui para el otro lado. Agarré el bus y en lugar de venir para el norte, me fui para el sur. Nos hubieras dicho que hubiéramos puesto un Uber. Ah, tomé yo el Uber. Pero no importa, está bien, ahorita te platico. Pero ¿qué pasa? O sea, ya me distrajiste. No, que todo se ve en la tele, pero es YouTube, pero esto se ve en la tele. Esta cosa de aquí tiene televisión, tiene telefonía, tiene telegrafía y tiene telemetría. Tiene hasta telepatía. Pero esta cosa todo el mundo dice que no es televisión. ¿De dónde esto no es televisión? Esto es televisión, es una baby televisión. Chiquita, horizontal o vertical. Pero a ver, pero La Casa de los Famosos quiere traer a los personajes de YouTube para levantar el rating de una cadena. Pero después no aguanta lo que esos youtubers hacen porque tienen una libertad que no lo tienen. Mi teoría es que eso es inexacto. Un empleado de televisión. Mi teoría es que Endemol hace un casting de lo que ellos consideran que va a generar un tema verdaderamente salvaje y una sopa de cosas padrísimas allá adentro, y lo logró. Trajo el mejor casting, Arad de la Torre, Arad Marcelo. ¿Qué pasó?
que los puristas de la tele, los conservadores de la tele, los que dicen, la tele no es así, ay, la tele, se pusieron a amplificar el mensaje de las gradas. Y ayer las gradas, el fandom, no es la entrevista que esperaba de ti, me vale, es mi a ver, entrevista, no, es la que yo quiero hacer. A ver, Adrián. Ándale, ya te dije, Adrián. Es la tercera vez. Están enfermas. Ayer Ivette me dijo tres veces Adrián. Y Elizabeth Stein me acaba de... Porque eres igual casi que él. Te voy a decir claro, por qué. Claro, revisa su subconsciente cuando traslapan a dos personas y las caracterizan por lo que representan. Mira, y no por lo que son. ¿Me permites tantito decirte algo? Completamente. Ahí te va. Sí. Había una gran expectativa por esta entrevista que vale mencionar que en tu canal La Taquilla salió hace 20 horas y ya lleva 340 mil vistas. Sí, y aquí habíamos dicho y claramente... Y crece un volumen brutal. Nunca esperaba yo que creciera así. Escucha, cariño. Sí. No iba a ser Adrián Marcelo quien hubiese preferido que le entrevistara. Le tiró el calzón para que lo hiciera Jordi. Jordi, después de lo de Sacha, que por cierto ya se concluyó ese tema, después lo hablamos... No se concluyó, acaba de pasar algo en la Suprema Corte. La Suprema Corte acaba de atraer el caso. Sí, por eso. Eso después lo vamos a comentar. Uh-huh. Pero aquí, ¿qué fue lo que sucede? Que había gran expectativa. Y lo que dijo el público, y tú mismo lo estás reconociendo, tu ego no permitió que la estrella en esta entrevista fuera Adrián Marcelo. Te voy a poner parte de la entrevista. Vamos a verla. No se asusten, comadres, así es. Llamarle psicópata a alguien sin las credenciales, si aún teniéndolas, es algo que a simple vista y sobre todo utilizando un juego, un reality show como sustento para aseverar algo así, si aún así es muy arriesgado hacerlo sin las credenciales y desde una posición como la que tiene la señora, pues me parece muy poco ético. No me van a llegar al precio de lo que quieren que trabaje. ¿Cuál precio? No he estado en Hoy, sin embargo, sé de primera fuente cómo funciona la jerarquización de egos y posiciones en un programa de revista. No me vas a dejar mentir que si una mujer no está en el centro siendo la principal de un programa, va a estar a gusto o no a gusto. O sea, ¿qué hubieras sentido cuando ya estando en el reality a tus compañeros religiosamente 9 de la mañana, 5 de la tarde y 10 de la noche les hablan para darles su medicina y a ti te terminan porcionando de forma ridícula algo que habías negociado para entrar, ¿no? O sea, para mí, yo lo dije claramente, se lo dije a Lobotsky en un podcast antes, si yo entrara a un proyecto así, me dedicaría a ver el mundo arder, a andar hablando atrás de alguien. Y eso fue lo que hice. Medios que utilicé, muy criticables, pero no me arrepiento ni le voy a ofrecer una disculpa absolutamente a nadie. Venía todavía a mucho mayor volumen. Qué bueno que interpretaron. Eso lo haces como para psicotizar al otro, ¿no? Sí, quería yo que tronara y que me pegara. Yo quería que tanto Gala me cacheteara. Ese era mi juego, demostrarles que no son lo que ellos pintaron que eran. Bueno, incluso hizo... ¿Qué es esto? ¿Qué? Ese es un sombrero de Javier. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Le presté tu sombrero. Dejé mi sombrero perdido en el autobús 60. Porque ¿pero qué te tomaste el autobús con los homeless y con los locos? Claro. Yo necesito acostumbrarme. Yo necesito acostumbrarme a un sistema de... No quiero. No, ponete el sombrero. Así es de pelado, Omar, no se asusten. Bueno, a ver, ¿para vos fue exitosa tu entrevista? O sea, ¿te sentiste que ganaste, perdiste? Depende del parámetro. Mira, yo pensé cuando la vi, dije, esto no lo va a ver nadie. Porque todo el tiempo es una batalla de egos. Y no parece, por primera vez, que el ego de... Fíjate, por primera vez, la primera vez que disculpas a Adrián Marcelo, así de... Pobre cabrón, tuvo pobre que aguantar Adrián otro... Pobre Adrián aguantó a René Franco. ¿Fijaron? Sí, estoy de acuerdo. Y todavía por diciendo, eso es lo peligroso, porque lo convertiste después de ser en un monstruo de mil cabezas. Lo hiciste ahorita la víctima. Una víctima de René Franco. Hashtag, estamos todos con Adrián Marcelo. Liberen a Adrián Marcelo de la entrevista de René Franco. Y encierren a este, que aparte de todo su entrevista, aunque se lo están cagando, la tiene. Pero arriba acaba de salir. La cosa buena. Yo empecé a ver, y dije, no lo va a ver nadie. De repente, 20 mil, bueno, es que 60, 200, 300. Y en la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, seguían creciendo de 10 mil cada 10 minutos. Y siempre, ¿qué es esto? Bueno, y ahora va en 350 mil y siguen viéndola. Por teléfono para recordarle el compromiso que había hecho. La primera entrevista donde ven otro Adrián Marcelo,
que no, de repente, hay un punto, miren, si lo checan con cuidado, hay un punto en que le digo, y entonces hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, sí, y no será que por tu propio miedo de estar en Televisa, hiciste lo que hiciste para romper tu posibilidad de quedarte, como un boicot. Y te dice, mira, esa, ahora sí me agarraste. La, sí, como un boicot del niño. Porque además te fijas cómo de repente se ríe y es un niñote. A mí me recibe un niñote. Y luego cuando empieza la entrevista se pone en el Adrián Marcelo la casa. Pero a media entrevista cuando digo, ¿quieres estar en Venga la Alegría? No te hagas, güey. Se empieza a reír. ¿Vos crees que él tiene un lado de que quiere estar ahí? Él ama la televisión. Esa es la plática entre dos personas de dos generaciones que aman la televisión. O sea, el güey también ama la tele y veía Arat. Y sí es cierto, su fanatismo por Arat, su fanatismo por las televisiones, que es mi fan, es cierto. Y entonces el güey está ahí. Pero luego sacas el ego, que es tu fan. Es un stalker. Él lo dice en la entrevista. Él dice, no, yo soy fan de ellos y soy tu fan. Y luego intenta halagarme. ¿Te fijas cómo al principio dice, claro, mi estrategia es el halago? Y luego empieza de, tu programa. Y no sé qué. Y le digo, ni le intentes, papi. Entonces, no, como que otra vez, es que si en la casa yo hubiera estado, dije, si en la casa estoy, te saco, güey. Te saco, güey. Y esa es la entrevista. Es la entrevista más... más entre, sí, un mamón, otro mamón. Y bueno, pues, vamos a ver cómo te cagoteó el público y te cascoteó, porque estos son los comentarios más fuertes que hemos encontrado por ahora, porque hay de todo, no, igual, amor, hay gente que te está defendiendo. Eso es cuando chat. Tenía 157. ¿Eh? Ayer no, le hablo por teléfono. Me iba a ver mil. Tu entrevista va en 157 y en el momento me dice sí, y dice sí, mira, vela, entramos los dos a verla, ya, y ya iba en 167, va así. Sí, pero así. Cha, 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 cha. La gente, esto es lo poquito que yo encontré más decente, porque no te quería decirle cosas porque te dijo de todo. Vamos a ver. Vamos a ver los comentarios del público a este señor. Sí. No pude terminar de verla. Adrián fue en extremo paciente y educado. Estés de acuerdo o no con lo que alguien está diciendo, lo correcto es dejarlo terminar de hablar. Tus preguntas parecían de interrogatorio policiaco. Por cierto, pésimas. Había mucho que preguntar y que platicar. Lo echaste a perder por tu soberbia, que fue lo que más se notó en esta plática. Te quedó grande la entrevista con él. ¡Qué listo es Adrián! Inmediatamente leyó a René y lo dejó que se hundiera solo. Le identificó la pata por la que cojea, alimentó el ego y René cayó redondito. Le quedó grande la entrevista a René. Su ego de creerse conocedor del actuar humano y de la televisión impidió abordar con plenitud el morbo que generó la participación de Adrián Marcelo. No puedo creer cómo Adrián fue tan paciente. Mis respetos. No pude terminar la entrevista. Mucho estrés. Te quedó grande Adrián Marcelo, querido. Oh, es no, mi opinión. Oh, no, ha muerto mi noviazgo con el fandom de Adrián Marcelo. Qué triste. Qué triste es. Resulta ser que yo no era nadie que estuviera ni enamorado de Adrián Marcelo. Si acaso estoy enamorado. Gente, pero tu gente que te ve en la taquilla no se manifestó, pensó lo mismo, porque no hay comentarios buenos aquí. La gente que me ve en la taquilla sabe quién soy. Y aguanta 30 años a este idiota, tú que si no le va a gustar estar en esa plática de locos. O sea, una plática de un tipo muy... Yo, a mí me gana el ego siempre, quiero hablar de mí, pero en este caso sí se vale. Porque le estoy diciendo lo que me pasó a mí con Emilio Azcárraga y lo que me pasó a mí con Pepe Bastón. Y él está hablando de puras habladas. Él está hablando de... A mí me gusta ver la televisión matutina para imaginarme cómo se pelean entre ellos. Digo, no le saques, Adrián. Vente a hacer tele, güey. Y el güey, no, ¿en qué formato estarías? No sé. Entonces, no digas. Entonces, ¿tú crees que a él le gustó que él, en su imaginación, se sentó a Azcárraga con todo el buró a decidir no, qué hacían con él? No, él lo dijo. Él negoció con una gerencia intermedia. Él detectó eso. Y entonces, por eso le cuento la historia de tú tienes que ser tu propio productor y negociar arriba. Pero sí se puede negociar. O sea, si hay un rango en el que podría haber un Adrián Marcelo en la televisión. Entonces, esa plática es mi plática, es mi entrevista, es la manera en la que yo quiero ver la confrontación. ¿Y no te importa lo que el pueblo, la gente que se manifestó? Me vale 100 kilos de madre lo que opine la gente. Señores, menme si quieren. Lo que opinó México no te importa. Adelante, México. Porque te voy a decir otra. No has mostrado las buenas opiniones. Hay gente que sí. Hay dos. Encuéntrame una. Hay dos. Ay, mira, ya está la tienes, le tomaste bueno, foto. Te voy a dar mis menciones. No crees. Hay mucha gente que detectó clarísimamente de qué iba la entrevista. Una prima tuya. Tu mamá. Marisa Franco. Y tu abuelita. Mira, tu abuelita. Aquí está. Por lo que no sepa. No, mira, así, María dice Cisnero, bravo René. Claro. Pero mira, para los que no sepan, la sesión la mayor es el triste. Yo no la he visto, pero no me la pienso perder. Dice, y otra vez nos va a contar cuando traicionó a Haitovich. No, esta vez no cuento eso. Cuento cosas nuevas, pero estoy hablando con un señor
señor que quiere hacer tele, que es la nueva gran estrella de la televisión, y yo no distingo entre esta televisión. Como el rating aguja, más alto lo dio Adrián Marcelo. En un pajar encuentras una buena opinión. Yo hasta el momento no he encontrado una buena tu trabajo. Discúlpame. Era, con la pena. Me encantaba hacer entrevista. Ay, René, ¿cómo confiaste en un psycho? Ay, son tweets. Me da mucho gusto que haya gente decente en la industria de TV como René Franco. Estamos hablando ahorita en la plataforma. Siento que hiciste lo correcto en la entrevista. Al final, este es Marco Urbeta de Twitter. Al final fuiste René Franco. No y me algo, convences. No me importa. Aquí hay buenas y malas. Oye. Pero, ¿saben qué? Pues, ¿qué quieren? Es la entrevista de René Franco. Y no les gusta que René Franco hable de René Franco. Pues no vean la entrevista de René Franco. Ahora, por ejemplo, ayer hizo un chiste Adrián Marcelo sobre la muerte de Liam Payne. Que para tirarte por la ventana hay una sola One Direction. ¿Por qué hace eso? Pues ya, él sabe que está incorrecto burlarse de un muerto o de una celebridad. Una que situación está así. En para contestarte, Javier, para contestarte, Javier, tendría que hablarte de mí y de mi experiencia en el mundo del entretenimiento. Bueno, en tu experiencia, ¿por qué Adrián hace eso con un muerto que el mundo está hablando? No lo sé. Y un adicto como él. No lo sé, no lo sé. Yo tengo un consultor en Nueva York. Stephen D. Rosenfield, director y dueño del American Comedy Institute. Y cuando encuentro un chiste como ese, hemos trabajado afinando, él es mi asesor de Late Night Talk Show. Cuando hemos trabajado, digo, oye, esto, y me dice, ¿es a dead person? No, don't do it. O sea, él, si yo tengo un asesor. Sí, hay límites para el humor. Yo tengo un asesor que dice, vamos a verlo y tratarlo. ¿Y qué te dijo tu asesor de Adrián Marcelo? No lo conoce, no ha hablado nada de él. No. Pero ahí vos decís que hay un límite o se puede cascotear Platanito, uno en cualquier cosa. Platanito trabajaba en el Mascabro Show Center cuando yo, bueno, bendito Dios, salí con y sin, salí sin tanto daño de esa inversión publicitaria, de que, ay, sí, estamos ahí, salí bien. Pero Platanito llegué y teníamos el segundo piso y me dice, voy a contar este chiste. Y me cuenta el chiste de una guardería en la que hubo niños... Sí, muertos. Sí, sí. Okay, bueno. Te lo hundió. Y mi puesta como persona que participaba en el show, le dije, no lo cuentes. Yo en ese momento era el empresario. Le dije, no lo cuentes, te va a arruinar parte de tu carrera. Me vale, no lo cuentes. Y en el camerino, antes de la primera vez que le contó, mi sugerencia para él fue, no lo cuentes. ¿Por qué? Porque te pones en un riesgo innecesario y porque el comediante tiene que tener una, ahora sí que licencia para decir lo que quiera, pero tiene que hacer amigos en la audiencia, herir sensibilidades. ¿Para qué? No la es gente la manera va a de hacer comedia. No a si Adrián Marcelo no lo ha entendido y Platanito lo entendió en su momento y Luis Ike, entonces serán personas como Platanito, como Luis Ike y como tal vez Adrián Marcelo que se vuelvan a encerrar en un público corto de televisión. Por ejemplo, marginal. El porro con Adrián Marcelo. Ahí al final de la entrevista dice, te invito a un porro y nos salimos. ¿Dónde está ese porro? Está para los suscriptores del canal. Ya lo han visto 40 personas. Ah, ya estás vendiendo tu canal. Ah, no, no. Y en esa corte de la plática, ya es la plática de hacer, ya es Adrián diciéndome, ¿pero por qué quieres que haga tele? Porque eres un pendejo. Y así tú, estamos pero platicando. También, pero tú también eres marihuana, si tienes psiquiatra, consumes obviamente medicina. ¿Qué no medicina? Va a ser marihuana? Mira la cara. Te va. Permite tu psiquiatra. A mí me invitó pongas... Adrián en California a degustar una de las delicateces de este país, de esta ciudad. Y yo... No es una eso lo puede, eso, es algo que tiene ¿lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? Se tienen que suscribir al canal. ¿Y saben por qué? Porque soy un tipo maldito. No, porque si se lo pongo al video, probablemente me lo desmonetiza YouTube. Claro. Entonces, en privados, en el canal, ya tiene como 40 vistas de 40%. Ya pudieron ver el porro de Adrián Marcelo y René Franco. Pero muy mal que estés haciendo eso. ¿No ves ahorita todo lo que se está viviendo? Es para adultos, suscriptores. Escúchame, hay cosas incorrectas. Ve y dile a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Aquí en California, ni tú ni nadie le puede discutir a nadie el derecho de echarse un porrito, correcto, Javier. ¿Qué país generoso? No, él no fuma, ¿eh? Nada que correcto, no lo voltees a ver. Las leyes de... Él no te va a decir correcto que fumar un no cigarro. Yo no soy de Adrián Marcelo. En México. En soy el único youtuber clean. Yo no soy americano, yo soy mexicano. Pero en México, en la Two United Nations School de la Colonia del Valle como niño, I pledged allegiance to the, the flag of the United States of America, así como niño. Y si eso es así, y las leyes que emanan de ello... Cualquier persona de este país está protegida para fumarse un porrito. Y si Adrián Marcelo me invita en California a fumar no un porrito. Mira, y escucha, yo no sé. Si has visto todos los sí. la gente, lo que estamos véanlo, batallando. ¿Ustedes suscriptores o okay. qué? Comadres. Bueno, René, te vas del no programa estamos ahora porque no nos dejas hablar. Pero déjame decirle algo. Habla la bola. Mira, déjame decirle, no es correcto, mi amor. No es sí, correcto, no es correcto. Que tú como figura pública estés uniéndote con Adrián a poner en redes sociales, aunque sea pagado, porque aquí en California tenemos muchos problemas con nuestros adolescentes y yo con toda la droga opinión, que yo hay. Yo respeto tu opinión, pero no soy un adolescente, soy un señor de casi 60 años de edad.
Entonces, no, sí, caramba, tengo cumplo. O sea, no me vengas, hija de mi vida, no me vengas. Elon Musk y Joe Rogan se echan un porrito en el YouTube. Ustedes trabajan en YouTube y han dicho unas cosas en este programa. No tomamos ni alcohol. Gracias al YouTube. Y ahora me viene con la moral la señora Beristain. No tomamos ni una cerveza nosotros. Por el amor de Dios, ¿qué les pasa? Ni un tequilita. Es como el alcohol y lo otro. Tienen que tener un consumo responsable. Y cada adulto sabrá qué hace con eso. Y en este país, nadie menor de 21 años puede hacerlo. Es la ley. No, esa es la cosa, que a los jóvenes de 14 años, bueno, 13, ve al Congreso, ve al Congreso, hazlo y utiliza tu medio. No puedo ir al Congreso porque no soy abogada, sí lo puedo hacer a través de mi medio y de cómo mi medio te digo a ti. Aparte, ¿qué tienes aquí, eh? Neurodermatitis. Ay. Y el callo del PlayStation, porque, cómo juego yo mi videojuego. Mientras todos ustedes estarán haciendo chisme, muchas cosas raras. ¿Bajas? ¿No? No, muchas. No. Las normales, ¿por qué? No, pues estás solo. Tú no te haces pajas. Estás Javier. Solo. No, eso no sé. Nunca eso, te haces eso pajas. Eso de otra época. Ahora estos vintas moños. Adrián Marcelo es un demonio. Adrián Marcelo, ¿qué? Nos ya están apagando, no, ya se están bueno, pagando está la red. Diciendo. Adrián Marcelo, véanlo. Oye, llegó el bus para que se vaya René Franco, por favor. Vengan a buscarlo, el psiquiatra, el Azcárraga. Hablen con mis terapeutas. Hablen con mis terapeutas. No estoy en Televisa, no estoy en TV Azteca, estoy en las redes. Nadie está en la televisión. Pero, ¿cómo, es, pero cómo televisión? Es eso que estás ya trabajando con esta... No. Vale, con la Vale. Ah, no. La Vale. La Vale fui el otro día a su programa y no. La Vale le expliqué que la taquilla... Ustedes hacen aquí televisión con muy pocos recursos. Uh-huh. Bueno, pues con los mismos escasos recursos yo hago la taquilla. Ustedes hacen esto. Sí, estuvimos pero en tu casa, en tu estudio. Pero ahora no has visto cómo quedó el estudio, el nuevo. Ah. Ahora, eso que este pobre hombre que tienen ahí en el Wirecast, una consultoría, llévenmelo a México, y regresa y ya lo cambia todo por una cantidad así. Ay, te agradecemos, porque tengo un quilombo en esa cabina. Y puedes meter, o sea, él podría hacer todo lo que no hace. Por favor, quédate un rato con nuestra cabina para ayudarnos. ¿Sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Lo que hice es que como yo sé hacer línea de televisión, la metí en el podcast. Entonces, la línea de la taquilla es línea de TV. Por eso todo el mundo puede hacer lo que ustedes quieren hacer. Hacen el programa estilo Ventaneando. Bueno, después nos decís porque le tenemos que cambiar. Estilo Ventaneando, no, discúlpame, estilo, tenemos más rating que Ventaneando. Estilo como quiera. Ay, pues, Gustavo, pues, ay, ahora se me hacen los puristas estas personas. Bueno, está bien. Pero eso se puede lograr. Se pueden lograr más cambios de cámara. Con una cosa mínima, porque ahora el equipo de podcast adaptado a la televisión se vuelve una cantidad de cosas de valor de pantalla increíbles. Y los podcasteros tampoco saben hacer eso. Y bueno, yo soy muy narcisista. Perdonen, ofrezco una disculpa vamos, por mi tenemos narcisismo. Que ir a Argentina. Te bueno, agradecemos. Pero vamos a hacer una cosa, mi amor. Franco. Quédate para que nos des aquí una clasecita de cabina. Dale, órale. No, porque no puedo trabajar en los Estados Unidos. Y eso cuesta, yo no puedo. No, te pagamos en dólares, dale. Bueno, señoras y señores, en minutos nos vamos a meter con el tema de este chico que One Direction se acaba de tirar en la Argentina, se acaba de caer, se cayó de espalda, por eso hay tantas dudas, por qué nos puso la mano, por qué no se cayó de costado. Pero vamos a la promoción del podcast justamente que tenemos en Pitaya y ya arranca, nos vamos a la Argentina. Así es, ya puedes escuchar Chisme No Lie de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Lie te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Lie en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Lie en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Ah, B8. En el caso de Leon Payne, comadres, ha sucedido pues muchas incógnitas. Nosotros fuimos el único portal de noticias en Latinoamérica y también en Estados Unidos internacional que les presentamos a ustedes la teoría, ¿no?, de la culpabilidad que tendría el hotel. ¿Por qué? Porque tardaron mucho haciendo esas llamadas telefónicas, que todo está documentado, que debieron haberse quedado después de que no lo pudieron correr al ver que estaba ellos les habían proporcionado un empleado la droga, que también está grabado. Nosotros les dijimos que se debieron haber quedado con él para cuidarlo, no solamente a él, al hotel y obviamente a las personas que estaban ahí hospedadas.
Él cae de espaldas, según lo que se sabe hasta el momento. ¿Será que alguien quedó del hotel con él en esa habitación? ¿Será que realmente se quedó solo? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Y queremos decirles, porque esto en el mercado internacional y en Estados Unidos es importante que ustedes lo sepan. Él traía una fuerte depresión. No sabemos si por eso se fue a Argentina, que tal como dijo la novia, nada más iban por 5 días, estuvieron en otro hotel y luego ya deciden cambiarse a este. Sí. Ella no aguanta ahí y se regresa. ¿Y qué es lo que había pasado en esta situación? Él tuvo una exnovia, Maya, y Maya había expuesto en TikTok, en un trending que se está usando ahorita de poner a una persona contra la pared, y él dijo, ¿quién es la persona que me abusó? ¿Quién es la persona que obligó a hacer un aborto? Exactamente. ¿Quién es? Entonces todo esto se hace viral y le empiezan a preguntar quién fue. Y ella dice, fue Liam, precisamente, Payne, que había sido su pareja. En ese momento, las redes sociales explotaron y la cuestionaron a ella que por qué no lo había dicho en el momento que fueron pareja. Y ella les dijo, claro que lo dije. Nadie es la más, escuchó. Hasta escribí un libro y pone ahí el título del libro, que era verdad que lo había sacado. La gente se le fue encima a Liam Payne. Ese fue el motivo, a lo mejor, por el cual él estaba deprimido y se quiso quedar más tiempo en Argentina. Toda esta investigación y esta teoría aquí la traemos en Chisme No Like. Adelante. Detrás de la muerte de Liam Payne de One Direction hay muchos focos rojos, empezando porque, según contó la novia, iban de vacaciones por 5 días. El viaje se alargó 2 semanas y ella decidió regresar justo 3 días antes de la muerte del cantante. ¿Pero qué estaba pasando que decidió abandonarlo y volver a casa sin él, si todo indica que estaba pasando por un periodo de depresión? Y es que semana y media antes de su trágica muerte, su exnovia Maya Henry se hizo viral en TikTok cuando contó sobre los abusos que vivió a su lado. El escándalo se hizo aún mayor cuando, después de que la cuestionaran por no haber hablado de eso antes, ella reveló que sí lo había hecho y que incluso había escrito un libro contando su experiencia, Looking Forward. Ahí narró una historia conflictiva sobre una relación amorosa con un cantante de pop. Aunque no menciona explícitamente a Liam, posteriormente reveló en redes sociales que había sido acosada por él a pesar de que llevaban tiempo separados, e indicó que recibía mensajes y llamadas de distintos números. En su libro, Maya abordó temas delicados como situaciones de violencia, abuso, lesiones y el uso de drogas y alcohol. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes que menciona es el hecho de que fue obligada a abortar. Según las declaraciones de Maya, Liam la convenció de abortar en casa sin ningún tipo de ayuda cuando ella tenía apenas 19 años. Esto fue una bomba que se hizo trending en todo Estados Unidos, lo que se cree que provocó una fuerte depresión en Liam. Incluso se piensa que por eso se refugió en Argentina más de los 5 primeros días que tenía planeados. Por esta razón, Maya Henry limitó los comentarios en su perfil de Instagram tras recibir múltiples mensajes en sus publicaciones donde la responsabilizan por la muerte del cantante, para finalmente eliminar todo por completo de sus redes. Y es que los internautas insisten en que por su culpa Liam cayó en una depresión profunda que terminó en un desenlace fatal, con él cayendo desde el balcón de un tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo en Argentina. Es verdad que el encargado de la recepción llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda por el comportamiento inadecuado de un huésped. Pero también es verdad que sabían que estaba en peligro porque reportó que la persona que no identificó en ese momento como Payne parecía haber consumido drogas y alcohol y que parecía estar incontrolable y que podría estar en riesgo. Esto arroja un par de teorías sobre quién es el responsable de la muerte del cantante. O el hotel por haberlo dejado solo y no haberse quedado ahí para cuidarlo después de que no lo pudieron echar porque supuesta y alegadamente ellos le habían proporcionado las sustancias. O había alguien con él. Y lo quisimos sacar del hotel y no pudimos sacarlo porque dijo el representante que la se la dieron acá a alguno de los empleados.
y parece que sí, y ya sabemos identificado y lo van a echar ahora. Lo quisimos sacar del hotel y no pudimos sacarlo porque dijo el representante que la culpa se la dieron acá a alguno de los empleados. Y parece que sí, y ya sabemos identificado y lo van a echar ahora. Así que es un quilombo el hotel. Poco después de la llamada, el cantante cayó desde el balcón del tercer piso hacia un patio interior del hotel. La autopsia inicial muestra que Liam Payne sufrió 25 heridas a causa de la caída. Todas las lesiones corresponden a una caída de altura. Los peritos del cuerpo médico forense en la morgue judicial de la calle Viamonte determinaron como resultado preliminar que el artista sufrió también politraumatismos que derivaron en una hemorragia interna y externa. Según la policía, Liam podría haber estado total o parcialmente inconsciente en el momento de precipitarse desde el tercer piso. Un informe publicado ayer por las autoridades de Buenos Aires señala que aunque la muerte del cantante se está investigando como sospechosa por protocolo, las pruebas sugieren que Payne estaba solo en su habitación en el momento del incidente. Sin embargo, hay quienes sugieren que no fue así, pues aseguran que Liam cayó de espaldas y creen que si él se hubiera aventado como lo están haciendo ver, el ex cantante de One Direction habría caído de boca. Las investigaciones continúan. Bueno, este es un informe nuestro, pero nos vamos directamente ahora a Buenos Aires, Argentina, porque el periodista Damián Rojo, 30 años de carrera en el periodismo argentino, amigo, conductor, también parte de en la tarde de América TV Argentina. Damián, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Te saluda Elisa y Javier. Bienvenido, Damián. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Elisa. Bueno, 30 años, empecé muy joven en esto del periodismo. Pero tenés algunas canitas, no importa. Sí. ¿Qué es, querido Damián, lo que realmente está sucediendo? Porque para nosotros hubo varias cosas que no entendimos en esa llamada del 911. Nos pareció como que tomaron mucho tiempo en la llamada antes de que no solamente el 911 se activara, también el mismo hotel, y que dejaran solo después de que no pudieron correr a Liam del hotel porque el empleado le había dado la marihuana. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Aquí en Estados Unidos la responsabilidad sería del hotel. ¿Por qué? Porque no lo cuidaron. Una, dos, porque fueron ellos quien le suministraron la droga. ¿Cómo funciona en Argentina? Bueno, acá está todo en investigación. Escuché el informe que hicieron ustedes, que realmente es impecable. Estoy teniendo vuelta conmigo, tal vez me cuesta un poquito, no sé si se puede sacar esto. Lo que les digo es que, a ver, reconstruyendo las últimas horas de Liam aquí en el hotel, realmente fue todo un escándalo donde lo que pasó, y me parece que es una suma de responsabilidades. A ver, en principio siempre la responsabilidad la tiene uno cuando no actúa de la manera correcta, ¿no? Más allá de que la justicia argentina ahora está investigando quién le suministró las drogas, dónde le suministraron estas drogas y si esto tuvo que ver en forma directa con la muerte de él, que se entiende que sí, ¿no? Digo todo en potencial porque no es algo que ya esté comprobado, pero lo que se cree es que él habría consumido droga, que la pidió a través de su teléfono, del WhatsApp. Hay que ver si quien le suministró esa droga, y eso es lo que está en investigación ahora, es alguien de dentro del hotel o es alguien que entró por afuera y que el cantante autorizó a entrar y que el hotel lo deja entrar como un huésped o alguien que viene a visitar, claro, a un huésped. Se hablaba de una cajita de jabón que se encontró en la habitación, claro, entre un montón de cosas tiradas en el piso, que podría haber entrado ahí la droga. Lo que no está claro es si esa cajita de jabón se la dieron dentro del hotel o entró por afuera. Está raro porque la caja de DAB, del jabón DAB, está abierta al lado de la cocaína. Es muy raro que un jabón de la bañadera caiga en la mesita de luz, ¿no? Bueno, por lo que vimos eran sustancias tan fuertes como el crack, pero sí está en la llamada aceptando la gente de recepción, como escuchaste ahorita en la nota, hasta dice, sí, tratamos de correrlo con nuestro equipo de seguridad, no nos permitió correrlo el manager de Liam porque dijo que la sustancia se la habría vendido un empleado de aquí del hotel, que ya ahorita mismo lo están echando. Entonces, esa es mi pregunta. Según la ley, cómo funciona en Argentina,
¿Sería responsable el hotel si se comprueba esto, que fue la sustancia que venía más fuerte, lo que fuese, pero simplemente que ellos le suministraron como gente del hotel? Claro, a ver, sería responsable el hotel siempre y cuando el hotel como hotel brinde ese servicio. No creo que el hotel brinde el servicio de suministrarte de droga. Si un empleado del hotel, a espaldas del hotel, le vende drogas a los pasajeros, no sé hasta dónde es responsabilidad del hotel. Entiendo que lo que va a hacer la justicia es detener a quien sea el responsable, si es que lo logran probar a través de los contactos de WhatsApp o llamadas de teléfono que Liam haya hecho en sus últimas horas, porque también se habló, por ejemplo, de dos trabajadoras del sexo que habían entrado a la habitación a la mañana. A ver, reconstruyendo las últimas horas de Liam, lo que se decía era que a eso de las 9 de la mañana pidió de desayuno dos botellas de whisky y una botella de champán, y que aproximadamente a las 11 de la mañana ingresaron dos trabajadoras sexuales a su habitación por pedido de él, cosa que también hay que ver aquí hasta dónde es responsabilidad del hotel o no, porque en general no está permitido que entren chicas a una habitación. Se supone que el huésped tiene que bajar y encontrarse con la gente en la recepción, en el lobby. En este caso lo que dicen es que entraron estas chicas, que tal vez son quienes le pudieron haber suministrado también las drogas en caso de que se confirme la sustancia que tenía Liam dentro de su cuerpo, y después, bueno, empezar a hacer toda esta cadena de responsabilidades, saber hasta dónde el hotel es responsable o es víctima también de algún empleado infiel o que se mal comporta, ¿no? Oye, se habló de un empresario que estaba muy cercano a este muchacho, no sé si esto te hace sentido o no, y que la foto de la droga no había sido de ese día, sino que lo tomó una empleada o las mismas prostitutas mucho antes, que no era la foto final de cómo estaba la droga, que esa foto tenía antigüedad. Eso no sé si te hace sentido. Claro, mirá, a ver, según declararon estas chicas, estuvieron ese mismo día un rato antes. Ellas hablaban de que más o menos se fueron a las 3 de la tarde de la habitación, que sabían con quién habían estado, seguramente sacaron fotos, y estas serían las últimas fotos, y por eso el testimonio de estas chicas es fundamental. Y después se fueron, no les pagó él lo que habían convenido, que se hablaba de unos $2,500 por chica, él se enojó con ellas y las terminó echando del hotel. Hubo una suerte de escándalo con estas chicas en la puerta del hotel, porque ellas trataban de cobrar, y el hotel obviamente se quitaba responsabilidad en este caso, y decía, mirá, nosotros no tenemos nada que ver con esto, no sé el tipo de arreglo que hiciste con el que está hospedado en el hotel, pero acá no podés estar. Si el que te hospeda no te quiere tener en el hotel, te tenés que ir, no tiene razón de estar acá ustedes. Y esto es lo que pasó con estas chicas. Lo que pasó después, y con respecto a este empresario que preguntabas, Javi, algunos dicen que, bueno, este empresario estaba tratando de ver cómo resolvían el tema de los destrozos y los líos que estaba haciendo dentro de la habitación, porque esa habitación terminó toda rota, y bueno, no sabemos esto que decís de la droga que se encontró ahí en el piso, si fue cada día que estuvo en el hotel, porque él estuvo 3 días aproximadamente, si cada día que entrabas la foto era la misma, digo, se encontraban todas esas cosas, o si tenía que ver puntualmente con esta última situación y reacción de él, donde se lo veía enojado, molesto. Dicen que había bajado a la recepción con una botella de whisky por la mitad en la mano, pidiendo si le podían dar más, cosa que el hotel le negó, y ahí es donde estaban viendo de sacarlo o no. Y otra cosa que hay que investigar es ese llamado al 911 que yo escuchaba en el informe, que decían ustedes muy bien, que algunos lo que sospechan es que cuando se hizo este llamado, él ya se había tirado barra caído de la ventana, que no es que llamaron como manera preventiva. Uy, eso está muy bueno lo que estás diciendo. Había alguien que estaba ido y haciendo lío en la habitación. Para eso es muy bueno lo que estás tirando. Después, y esto lo dicen porque, en lugar de pedir que venga la policía, pedían que venga el SAME, que es la ambulancia gratuita aquí de la Argentina. ¿Para qué la ambulancia? Y, bueno, algunos ¿qué era lo que no entendíamos ayer? ¿Qué era lo que no entendíamos ayer? ¿Qué es el SAM para que todo el esto SAME. Quede, el SAME, para que quede claro? Eso no lo entendíamos ayer. ¿Qué era el SAME y por qué pedían al SAME?
es el sistema de emergencias médicas gratuito que tiene la Argentina. Si uno está en la calle y un accidente, tiene que marcar directamente el 107 y llama al SAME o el 911 a la policía y le pedís al SAME cuál es la situación y la policía decide si te manda patrullero policial y SAME también, que es la ambulancia. En este caso, lo que se pedía desde el hotel directamente era el SAME. Con lo cual, si vos tenés a alguien rompiendo toda la habitación, es raro que pidas la ambulancia y no el patrullero, no la policía. Oye, vamos a las drogas y a la caída. Primeramente, bueno, hay drogas que producen estado psicótico de persecución, alucinaciones, porque él cae de espalda, no se entiende. Cuando uno se va a tirar de un balcón, se tira con los brazos para adelante o trata de evitar el piso. ¿Por qué? ¿Qué se sospecha de esta caída de espalda? Bueno, hay todo tipo de teoría, Javi, como pasa siempre en estos casos, si fue una caída, si lo tiró alguien de adentro, cosa que está casi descartada. Y es cierto lo que decís, en general, quien toma una decisión se tira de frente al piso con los brazos abiertos y cae de cara, de boca al piso. Acá fue exactamente al revés, con lo cual alguno también puede suponer que estaba totalmente inconsciente, que se cayó, que se subió. La verdad que confirmación oficial no hay nada al respecto, son teorías. Oye, o habría alguien en la habitación, porque cuando a él lo suben, después de que él pelea con las prostitutas, hace el zafarrancho ahí en el lobby, lo trata la seguridad, según lo que dice la llamada, el chico encargado de recepción, dice, tratamos de sacarlo del hotel, pero no pudimos sacarlo porque el manager nos dijo que alguien de aquí, que este chico ya lo van a echar, le dio la sustancia. Y lo suben, hay una foto que nosotros pusimos ayer, a ver si la vuelves a poner, Javier, que le toman, no sabemos si son de los últimos momentos. En el elevador. En el elevador. Entonces, ¿se habría quedado estas personas de seguridad que tiene el hotel con él? Porque obviamente... Esa pregunta es clave, que creo que tiene que ver con la investigación también. En principio lo descartan, la presencia de una persona dentro de la habitación con él. Pero bueno, como es materia de investigación y de verdad escuchamos todo tipo de teorías, hay que investigar todo, porque ahí ya sería un asesinato, ya no sería un suicidio. Claro. Ya están los padres en Buenos Aires y seguramente ya irán a hablar con el hotel y por supuesto pondrán abogados, como hacen todos los británicos. Se cubren de todo este tipo de cosas. Y algo que me gustaría también compartirles y también, por supuesto, a ti, Damian, que la exnovia que se dice que suscitó todo este escándalo en redes sociales a nivel internacional, Maya, ella habría... La actual exnovia. Se fue a Miami, por algo se fue también. Claro, porque dijo bien claro que nada más iban por 5 días. Bueno, la exnovia retiró ya de todas sus redes sociales toda esta situación de que se le vinieron encima, le preguntaban, y que ella en el TikTok dijo, él es la persona, Liam, mi expareja de One Direction. Ya ahorita en redes sociales todo lo que se había hecho ya lo retiró. Damian, te damos las gracias y ojalá que no sea la última vez que nos acompañes. No, por favor, muchas gracias a ustedes y lo que necesiten. Gracias, Damián Rojo, uno de los mejores periodistas de Argentina, lejos, y además amigo mío. Empezamos juntos y bueno. ¡Ay, en serio empezaron juntos! Sí. Cuéntame, por favor. Mandale saludos, Javi, a un amigo. Mandale saludos a un amigo en común, Lucas Montana, un amigo que nos presentó hace muchos años. Era yo. Era un personaje. Era un personaje. A ver, ¿quién era Lucas Montana? Quiero, ¿quién era? Verás, lo hazlo. ¿Quién era Lucas Montana? Cuéntanos. Lucas Montana. Si te contara es para otra salida esa, para contarte las aventuras de Lucas Montana. Ay, pero cuéntame un pedacito. Ya, a una mujer no le puedes hacer eso que luego le cuentas. No voy a poder dormir. Era un personaje bravísimo que estaba en las temporadas marplatenses, las temporadas de teatro. Aquí en Mar del Plata son históricas, son muy grandes, hay muchísima obra. Creo que hay muy pocos lugares del mundo que tienen temporadas teatrales como las de Argentina aquí en Mar del Plata. Y Lucas Montana era un protagonista de varias de esas obras y era alguien que hacía mucho lío dentro del mundo de la farándula. ¿Tenía pelo largo? Después tenía pelo se convirtió largo. En un gran periodista. Entonces podemos decir que Javier, como siempre nos ha dicho, que es actor, cuando interpreta a Lucas Montana se queda en el personaje de periodista. Es
Mirá, es el mejor actor que he visto en mis 30 y pico de años de carrera. Javier. Lucas era un personaje. Era yo, pero bueno, adolescente. ¿Pero qué hacías? ¿Qué hacías? A ver, no, así. Me ponía antenitas en la cabeza, me vestía raro. Bueno, y sigo igual, pero hacíamos mucho lío. Hacíamos mucho lío. Escondíamos las vedettes. Qué linda época. Escondíamos las vedettes en los baúles de los jugadores de fútbol para que tengan sexo. Era todo muy bizarro, era otra época. Muchas gracias, querido. En otra ocasión te vamos a invitar para que nos sigan platicando ambos. Y si pasa algo, nos avisas, Rojo. Por favor, querido. Cuando quieras. Dale, chao. Bye, chao. Bueno, él está en uno de los programas número uno de Argentina. ¿De espectáculos también? De espectáculo que se llama La Tarde, que es donde descubren muchas cosas. Y quiero poner música de tiburón, si se puede, Ángel, porque, Elisa, no sabes lo que me pasó ayer, que me quedé en shock. ¿Qué pasó? Estaba tratando de comunicarme con Damián, estaba tratando de ver las últimas noticias de este chico que se suicidó o se tiró o lo tiraron de One Direction. Y parece que el YouTube de mi televisor te escucha. Claro. Y no sé que también ellos estaban. Bueno, no te quedas claro, yo me asusto eso. ¿A poco también ya la televisión? Sé que el teléfono sí. ¿Viste? Porque que yo, por ejemplo, digo, ay, se me antoja comida india, le comento a alguien y de repente me empiezan a salir restaurantes. Estaba grabando algo de Didi, después hablé de contigo, también de Didi y de este chico que se tiró, y el televisor me salta un video. Y sí sé que es verdad, no es un video de conspiración de YouTube, donde aparece uno de mis conductores favoritos de Inglaterra, que es Graham Norton, un chico gay muy simpático que entrevista a Madonna. Y estaba en el living de Graham Norton, el late night número uno de Londres, estaba Salma Hayek, estaba otro presentador americano y estaba este chico. Y entonces el presentador americano dice: ¿viste qué te pasa cuando conoces a un famoso por primera vez y te desilusionás? Y Liam dice: sí, a mí me pasó. Liam estaba chiquitito como Justin Bieber. Y dice: a mí me pasó con Didi. Y no. Salma abre los ojos así. Ojalá lo pudiéramos poner las fotos para que vean que es real lo que estoy contando. Y entonces no te creemos. ¿Qué te pasa? Salma hace así cuando dice lo de Didi. Y el chico contó que llegó a la fiesta de Didi y Didi le agarró la mano. Ahora, ábrenos la cámara, por favor. Angelito, ábrenos la cámara, mirá, por favor. Didi le agarró así, abre, Ángel, y no lo soltaba. Y le hacía así, como diciendo: vení, tocame el pene. Y él dice: estaba Leonardo DiCaprio, estaba otros famosos más de Hollywood. Me dice: y fue el momento más incómodo de mi carrera, que me dice: me pareció desagradable Didi. Wow. Y esto lo dijo hace como 10 años atrás, cuando tenía 20 y pico. Ojalá lo podamos poner, la foto, aunque sea para que lo vean. Didi y este chico que se mató. Digo, porque también después vi entrevistas de él donde dice: qué horrible es la fama. Yo, la única compañía que tenía en los hoteles cuando ya el furor terminaba era el frigobar. Dice: era mi compañero cuando me quedaba solo en la habitación, que le habrá pasado a los chicos de Menudo, a Justin Bieber, a todos estos famosos. La fama no es linda, chicos. La fama es muy desagradable a veces y muy dolorosa. Y aparte vives en una mentira, es lo que refieren los artistas, y pura adulación. Se te desequilibras. Sí. Ya estoy como la Yailin, la más viral, que ayer en los premios Billboard le preguntan que qué le pareció. Dijo: aigan. Y la están criticando en redes. Mayra lo mandó. Bueno. Liam habla sobre cuando conoció a Didi. Muy bien. La soledad que viven, la adulación, y que no hay nadie, o como dice Yailin, la más barrial, no hayan sido alguien que le llegue y le diga la realidad de lo que está viviendo. Aquí le estás regando. No, esto está mal. Fíjate que esto le pasa a todos y por eso se encierran en un mundo irreal y pierden el piso. Claro, Elisa, porque, a ver, mucho fan, muchas fotos. La gente es divina, pero la gente cuando te empieza a atosigar... Imagínate, vos vas al supermercado y en Navidad está lleno de gente y vos te sentís que te ahogás. Imagínate un famoso que le vengan 200.000 chicas a pedirle una foto. Te crees un dios, Entonces,
Es difícil. Pierdes la noción de la realidad y el piso, como dicen. Bueno, pero están vamos las fotitos a continuar para después, la vamos trabajando. Vamos con lo de Irina Baeva, porque me parece que... ¿Quieres lo de Irina? Sí. Ok, y luego vamos con sí. lo de J-Lo, comadres, vayan compartiendo. No, ¿sabes qué? Yo antes de lo de J-Lo quiero irme primero lo de Irina y luego ya las bombas, porque luego ya las anunciamos y luego ya no alcanzamos. No, por eso. Vamos con lo de Irina, que sí, esto es un bombazo. Señoras y señores, este programa te dijo, no sé, un mes atrás, que Irina Baeva y Gabriel Soto volvieron. O sea, fue el día que se nos cayó y nos hackearon y todo eso, que te dijimos la nueva pareja de Gabriel Soto y vos te ilusionaste que era Geraldine, Kay del Castillo, no sé cuántos nombres dieron. Y al final se desilusionaron cuando dijimos que era Irina Baeva. Porque Irina ya estaba visitando la casa de Gabriel, ya habían tenido sexo otra vez. Él la perdonó, él cayó en la trampa. Él cree, le habrá metido el cuento que lo del doctor Simi no era verdad. Y volvieron. Él la empezó a seguir y ayer estuvieron en el mismo lugar, ya confirmado. Irina Baeva posteó una escena de boxeo con Oscar de la Hoya, Oscar Duarte, perdón, y él también lo posteó. Wow. Irina y Gabriel Soto, la prueba contundente de que están juntos, como lo dijo Chisme No Like. Nadie nos creyó ese día, ¿eh? Nos levantaron pocos medios diciendo esto es un cuento chino de Chisme No Like. Al final siempre tenemos la razón, caiga quien caiga. Así es, comadritas. No, nada más para que usted se quede ahí con el ojo cuadrado. Qué fuerte, y ¿no? Y nos vamos a ir a la C1, Javier, si quieres. Vamos. Vamos con todo, comadres, porque vamos a entrar a un tema. No vamos a soltar. Nosotros fuimos quien encontramos antes que nadie en España, Javier, a Sergio Andrade. Luego lo encontramos dos ocasiones más en México. El juez aquí en la Suprema, en la Corte de Los Ángeles, dijo, ¿cómo es posible que ustedes no lo encuentran para entregarle este supina cuando el programa de espectáculos lo ha encontrado? Y así lo dijo el juez. Y está ¿Y ahí. Yo? En, espérame, está ahí sí. en lugares públicos, porque es, los papeles son públicos. Lo ha encontrado 3 veces. Y aparte la jueza lo dijo, es decir, cómo lo han encontrado algunos medios, dijo el programa que lo había encontrado. Y 3 veces. Dijimos nosotros que hay gente que no quiere que Sergio aparezca porque no conviene a una empresa televisiva o no con algunos testigos, no les conviene que Sergio aparezca. Pero nosotros nos dimos a la tarea de ¿por qué hablamos de Sergio Andrade hoy? Porque el lunes, señoras y señores, el lunes 21 comienza la audiencia del juicio Sergio Andrade, Gloria Trevi, Mari Boquitas versus otras víctimas de Sergio Andrade en la Corte de Los Ángeles. Mari Boquitas, primeramente vamos a verla en qué situación está. Le habían hecho una cosa grave, que tenía que pagar $37,000, que no tiene abogada, no tiene dinero para afrontar todos estos gastos, y su marido tiene cáncer grado 4. Mari Boquitas rompe el silencio con respecto a Jesús, su pareja, que tiene cáncer, y ellos están pasando un momento muy muy difícil. Hollywood. Bienvenidos a Hollywood con Raquel Portillo. Bueno, Raque, pasaron muchas cosas, el público está muy preocupado, sabemos todo lo que pasó, porque nosotros además lo contamos, Jesús es mi amigo hace muchos años. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, ya mejor. Sabemos todos que el cáncer no es ni una palabra ni una enfermedad fáciles. No te niego que la hemos pasado terrible, pero gracias a Dios, Jesús es un hombre muy fuerte. Es un hombre muy positivo, es un hombre que ama la vida y que quiere estar aquí y quiere echarle ganas y seguirme dando lata todos los días. y yo quiero que esté igual, así que con mucho amor vamos adelante, Javier. Amén que próximamente, ¿verdad?, la noticia pues sea diferente y podamos decir que ya está bien. Bueno, quiero decirle que yo confío a Jesús porque obviamente es mi amigo y lo vi muy bien. Me alegró verlo. Obviamente está flaquito. Ha sido un tratamiento fuertísimo. Muy, muy, muy. Hay de cánceres a cánceres. Y este es uno de los más fuertes, pero han sido muchas quimioterapias, han sido muchísimas radiaciones.
ha sido muy fuerte. La verdad es que hemos pasado tiempos muy complicados, muy difíciles, pero bueno, pues yo creo que yo he aprendido a ser cada vez más positiva en el sentido de enfrentar las cosas que suceden en la vida de una manera de buscar el lado más, el mejor lado de las cosas. Y para mí es que, pues, desafortunadamente le sucedió, pero gracias a Dios nos sucedió como pareja fuerte, unida, y creo que una enfermedad o cualquier situación difícil de esa manera se pasa un poquito menos mal. ¿Nunca te imaginaste que venía este golpe de la demanda tan fuerte? O sea, después de tantas cosas que han pasado tú en tu vida, con tanto que ya se habló y se dijo, tú contaste en el podcast, abriste tu corazón en el podcast, dijiste todo, pediste disculpas o señalaste a al responsable, al único que no están persiguiendo en este momento, qué vergüenza. ¿Cómo te sentís? Ay, me siento bien porque sé quién soy. Sé lo que hice y definitivamente sé lo que no hice. En el podcast fui muy clara, puse las cosas en el lugar donde deberían de estar. Señalé como único responsable, como único culpable a Sergio Andrade, que efectivamente es una vergüenza que no aparezca. Yo estoy haciendo lo mío, pero es una vergüenza que no aparezca. Creo que sos la única que está preocupada porque Sergio aparezca, la demás, no sé. Estoy muy preocupada y además estoy proactiva para eso. Pero bueno, no se siente padre, pero primero y antes que nada creo en la verdad, creo en la justicia y más en este país. Y creo en Dios, obviamente. Bueno, les voy a comentar algo. Déjanos así, si quieres, corazoncito, la cámara, mi amor. Algo que yo quiero que tú sepas, Javier, porque me impactó muchísimo cuando me enteré. Esta demanda, en algún momento, Mari Boquitas, si lo sé de muy buena fuente, sí, se comunica con, ¿cómo se llama? Aline, la que trabaja Aline en Azteca. Aline Hernández, de Azteca, bueno, Televisión. Música de tensión, y le dice, no puedo, no me pongan en la demanda antes de que sucediera todo esto. Antes de que, cuando Aileen le dice, ven, únete con nosotras, ¿por qué? Porque vamos a ir contra Gloria y contra Sergio Andrade. Y también tú fuiste una víctima. Correcto. Y le dijo, no, yo no puedo. No me metan en esta. Mi esposo tiene cáncer. Y Aileen lloró cuando se entera que Mari Boquitas, porque sabe lo desafortunada que ha sido en su vida, que cuando por fin encuentra el amor, el esposo tiene cáncer. Y fue con los abogados y les dijo, sáquenla. Y los abogados le dijeron, porque ya tenían todo preparado antes de que metieran la demanda, no la podemos sacar. ¿Por qué? Porque por manera de estrategia nos sirve que, aunque sabemos que ya no tiene dinero y vamos por el dinero de quienes tienen dinero, que es Gloria Trevi y Sergio Andrade, nos sirve estratégicamente y no la sacan. Correcto. Y yo le pregunto a Mari después, si la demanda hubiera solo hubiera sido contra Sergio, ¿lo hubieras aceptado y te hubieras unido a las otras? Y ella dijo que sí. Ahora, mi teoría, Lisa, es que el señor, es mi teoría, que Aileen Hernández recibió una orden de Azteca, vamos a ir contra Gloria y Sergio, es fundamental que esté Mari Boquita de nuestro lado. Y Aileen fue la encargada de tratar de convencer a Mari Boquita que se la llevan a Houston para convencerla, y Mari se siente que no quiero ir ahora, no contra Gloria, no, yo ya, eso ya lo pasé, vamos contra Sergio, y no, es contra Gloria también. Y que después Elisa, uh-huh, abre la cámara, al Elisa, no querer Mari Boquitas participar de esta demanda que venía con olor, uh-huh, a San Ángel, a Pedregal, mejor dicho, uh-huh, periférico, puerta 4 de Azteca, Mari Boquita dice, no. Después Aileen y ese grupo entiende, uh-huh, creen que cuando Carla Estrada dice
Ya convoqué a Mari Boquita para la serie de Gloria Trevi para que me dé información. Piensan que Gloria había arreglado con Mari Boquita para la serie. Y eso nunca pasó. Gloria, Mari Boquita nunca iba a colaborar con Gloria porque se odian. Gloria y Mari Boquita se odian. Y no se hablan. No se hablan porque fue tan fuerte lo que pasó entre ellas que ya no pueden ni mirarse a los ojos. Entonces... Que también yo tengo otra información de una cucaracha sobre eso. Miren, la información de lo que me enteré, pero de muy buena fuente, déjanosla abierta, bebé, ándale, porque es como platicar aquí en la sala de la casa. Fue lo siguiente, que cuando Mari está haciendo el podcast y también durante toda su vida con esta situación, saben y se asume ella como una víctima y también ella sabe y asume que también las otras son víctimas. Pero lo que acabas de decir me llama mucho la atención porque mi informante me dijo que entre ellas en su corazón, aunque saben que son víctimas, y en este caso voy a hablar concretamente porque la cucaracha me lo dijo de Mari, Mari no quiere saber y no ha podido superar el rencor que le tiene, no solamente a Gloria, a todas. ¿Por qué? Por lo vivido. Bueno, y va a ser algo... La persona que me lo dijo es que, ¿por qué no lo puedes superar? No, es que hay cosas que no se superan. Si yo, Javier, en el pleito de viejas argüenderas ahí, planificado lo que ustedes quieran, comadres, pero que los guamazos sí fueron de verdad, de con esta victoria del nopal, me la pusieron al final en el programa como si fuera mi amiga y a mí me cayó gorda y hasta la fecha. ¿Por qué? Porque fue la primera que me pegó y me agarró así. Sí, claro, la primera. O sea, por más que yo vea que la, yo puedo entender que pobrecita ya no tenía un respaldo, por ejemplo, como yo que tenía a mi esposo, que me podía quejar más, que a lo mejor era una actriz y que andaba en ese tiempo bien pobrecita y todo eso, sí. Y que la obligaron. Todo eso lo puedo entender, pero no me cae bien. No, punto. Claro, no se quieren. Y la realidad es, pero la pregunta es, ¿por qué primero la buscan a Mari Boquita como víctima y como ella rechaza ir contra Gloria, no contra Sergio, contra Gloria, la ponen en la demanda y dicen ahora te vamos a destruir a vos también? Pero la pregunta del millón, ¿tiene la prueba contundente Mari Boquitas que Aileen Hernández la buscó y le dijo vos también sos una víctima y tenés que estar en la demanda con nosotros? ¿Tiene esa prueba Mari Boquita para presentarle al juez la semana que viene? Cuidado porque va a haber muchas sorpresas. Yo considero, Javier, que deberíamos ir con la siguiente y olvidar estas ir con la siguiente de preséntala. Vamos a, para entender un poco más y entienda el público, entendieron lo que le dijimos Elisa y yo. Mari Boquita es citada en Houston por Aileen Hernández y unos abogados extraños. Vamos a ir contra Gloria y Sergio. Es la demanda que empieza el lunes. Y Mari dice, no sé, déjenmelo pensar, no sé, contra Sergio sí, contra Gloria no, no me sale ahora ir contra Gloria, no sé, no quiero entrar en pedo, Gloria tiene plata, es poderosa. No, me dice, pero tú eres una víctima, le dice Aileen Hernández. Y por favor... te conviene, y medio extorsionadora Aileen Hernández, como que Ricardo Salinas le estaba presionando, tiene que estar Mari Boquita en la demanda contra Gloria por lo de Patty Chapoy. Entonces, como Mari no contestó, la meten en la demanda. Si le dijiste que era víctima, ¿cómo ahora la vas a, cuando ella ponga las pruebas que dice, señor juez, estas que me están acusando me dijeron que yo era víctima también y acá está el audio y acá está todo? Me buscaron para la demanda y yo no quise. Por miles de razones, no quise. Contra Sergio sí. Vamos a ver esta segunda parte de Mari Boquita. Carla de la Cuesta perteneció al clan Trevi Andrade. La historia no es un descubrimiento nuevo, pero los detalles poco a poco se van revelando con los testimonios de las chicas del clan. Ahora fue ella, Carla, quien con su libro Todo a la Luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad, revela nuevos testimonios de los horrores que vivieron solo 11 de las muchas mujeres en las garras de Sergio Andrade.
Carla inicia su libro con una frase de Bernard Williams que menciona que la justicia tiene que ver con la verdad y, en cierto sentido, es la victoria de la verdad. Le resulta difícil entender que nadie haya notado los contenidos explícitos de las canciones y que a nadie le causaron curiosidad esos mensajes implícitos que había en las letras de las canciones con sex y doble sentido, así como el performance y las interpretaciones de Gloria tirada en el piso enseñando los calzones y haciendo movimientos haciendo claras alusiones al sadomasoquismo. Dice que si alguien lo hubiera notado, habrían visto todos un foco rojo. Carla es enfática en decir que tal vez en aquellos años como sociedad todavía no estábamos preparados para entender lo que hoy sí. Que detrás de esa niña que se arrastraba por los suelos con las medias rotas se encontraba un caso criminal. El más cruel de la historia del espectáculo mexicano hasta ahora conocido, o quizá de América Latina. En el primer capítulo de su libro, Carla reconoce que sin Sergio, Gloria no hubiera brillado y que Raúl Velasco sabía quién era él. Dice que el conductor lo describía como una persona enferma a quien se le hacía muy normal la perdición y la promesa, que era un psicópata y la Trevi otra. Pero entonces Carla se pregunta por qué nadie hizo nada al respecto, si ya se sabía todo esto y ya había rumores de que habían hecho cosas muy perversas y muy malas con otras jovencitas y con niñas. ¿Por qué entonces nadie hizo nada? Si la monstruosidad que le robó la vida a decenas de niñas, adolescentes y jóvenes, a quienes aún estando vivas les costó la vida a ellas y a sus hijos. Dice que en el ámbito legal, mucha gente ha querido ganar las batallas jurídicas manipulando la verdad, cuando en realidad no se ha dicho todo, y ni se ha dicho bien. Que todas las investigaciones se han hecho por conveniencia de diferentes poderes fácticos, que solamente provocaron una cortina de humo que llegó a jueces, ministerios públicos y abogados, en un caso lleno de corrupción desde el inicio. Y es obvio, porque si no hubiera habido corrupción, Sergio estaría en la cárcel. Soy Carla de la Cuesta, abogada activista de los derechos humanos, que gracias a todo lo que he estudiado, ahora pude entender con claridad todo lo que viví como víctima de abuso y explotación. Bueno, esto explota el día lunes en la Corte de Los Ángeles. En minutos vamos a tener una bomba de J-Lo. No se vayan, señoras y señores, porque tenemos información de última hora, de J-Lo. Y también ahora sí vamos a escuchar a Mari Boquita. ¿Cuál va a ser su defensa el lunes contra las otras víctimas de Sergio Andrade? ¿Qué tiene sobre la manga para sacar y poder pelear sin abogada prácticamente? Se va a defender sola. Vamos a ver. Desafortunadamente es un tema muy delicado, entonces hay abogados que no nada más por dinero, sino han dicho, no, yo no me meto en eso. Pero tengo fe, mi amor, tengo fe en que todo va a estar bien. Me siento fuerte, me siento capaz de enfrentar esto y lo que venga y ya. O sea, estoy tranquila. Para que el público entienda, no hay juicio todavía. No. Están en algunas presentaciones y vos todavía estás como modita, ¿no? Todavía no tuviste la oportunidad de hablar. No, estás escuchando, escuchando sí. Y no te has defendido y no has hablado todavía. Exacto. Y qué bueno que me lo preguntas. Hay gente, por ejemplo, hay una moción que se metió y se mencionó por ahí que yo había perdido la demanda y que tenía que pagar $37,000 y no sé cuánto, que por cierto, pues no hay demanda todavía. Lo que hay es ahorita, bueno, sí hay una demanda, pero no se ha perdido ni se ha ganado porque no hemos entrado al juicio. Claro. Sí hay una demanda, pero no se ha perdido ni se ha ganado porque no hemos entrado al juicio. Claro. Pero el juicio no ha llegado, y cuando llegue, que pues ya no sé si decirte que quiero que pase rápido o no, ya no sé qué decirte, pero cuando llegue, pues amén que todo esté bien y que ya pueda yo tener mi oportunidad para poder defenderme como debe de ser, presentar las pruebas que tengo a mi favor y que esta pesadilla de una vez y por todas ya termine. Estaba viendo y haciendo un recuento de todo lo que han hecho todas las víctimas y hay una fiebre por querer sacar dinero a toda costa. Empezó Aileen hace muchos años con su libro, Gloria también hizo su serie, todas escriben libros, todas te quieren copiar ahora con el podcast, que vos no hiciste casi nada.
no hablaste nada, no sacaste el libro, nada, simplemente hiciste un podcast que fue el más exitoso. Así es, gracias. Pero hay una fiebre como para sacarle partido a todo esto. Pues sí, 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 sí. Mira, yo creo que cada quien tenemos el derecho a contar nuestra historia. A mí lo que me da tristeza, y te lo confieso, que sí me decepciona, es el tratamiento que se le da a una historia que envuelve sufrimiento de muchas mujeres, de muchas familias, y que se le da un tratamiento tan banal. Sí, como, sí, pues es que la otra hay que reclutar, cuando el punto más importante es encontrar a esa persona que hizo tanto daño a tantas personas. Pero es muy importante que quede claro algo, Javi. Cualquier tipo de cosa o error o lo que sea, aquí había una sola persona dirigiendo. Y esa persona se llama Sergio Andrade. Aquí había una sola persona dirigiendo. Y esa persona se llama Sergio Andrade. Bueno, ¿por qué tiramos todo esto? ¡Música de tiburón! Esa entrevista se hizo hace un mes y el juicio empieza el lunes. Mari Boquita va a romper el silencio la semana que viene en la corte y va a temblar Azteca y va a temblar todo el mundo. Ella tendrá sus razones. ¿Y qué pruebas va a presentar Mari Boquitas? Tal vez, ¿cómo la quisieron convencer en Houston a Aileen Hernández y otras personas para que hable en contra de Gloria Trevi? Y como no lo quiso hacer, la metieron en la demanda contra Sergio. Demanda que, según La Cucaracha, me informa a mí que la misma Aileen lloró cuando se entera que Mari le dice que su esposo tiene cáncer etapa 4 y también le pidió al abogado que la sacaran y le dijo que no lo podían hacer por estrategia. Comadres, como queremos ser bien justos, nosotros ya estamos en comunicación con Carla de la Cuesta. Estaba molesta por algo que habías dicho tú, Javier, no estoy muy segura. No me acuerdo qué fue lo que... porque sacamos que la fundación de ella o de la hermana, Azteca, le daba un dinero. Eran los que estaban beneficiadas por Azteca de alguna forma, y Lina Hernández, las hermanas de la Cuesta. Si eso no es así, lo pueden venir a aclarar, pero eso sí se sacó de información, no fue ni una editorial ni nada. No tenemos, al contrario, si no, a principio de la demanda nosotros defendimos mucho a todas las víctimas, pero digamos que vengan y hablen, porfa, rompan el silencio. Y si no, Carla, que vengas y aquí aclares, vas a tener el tiempo y que nos digas, no, esto no fue así, por favor, danos una entrevista. Y como tú ya viste, presentamos la parte primera de tu libro y ahora va esta segunda parte del libro, comadres, donde, como lo dijo la misma Carla de la Cuesta, es una historia, un testimonio, no historia, de lo que vivió Celine con el clan Andrade. Adelante. La primera historia que se cuenta en el libro de Carla de la Cuesta es la de Selene, una chica de 13 años que relata que conoció a Gloria por medio de una prima que le prestó sus cassettes. Dice que era una fan y solía comprar sus revistas y que fue en una de ellas donde la compañía de representación de la cantante publicaba que buscaba niñas para audicionar para su película Zapatos Viejos. Así que Selene envió una carta con fotos y al poco tiempo recibió una llamada. El día de su cita se encontró con la mismísima Gloria Trevi. Cuenta que de la emoción no pudo dejar de llorar y tanto Gloria como Sergio se aprovecharon de eso para manipular a su madre. Selene aseguró que Gloria vio la oportunidad de contarle a su mamá sobre una niña que acababa de llegar, que tenía 13 años, a la cual su mamá le estaba frenando la carrera, ya que la consentía mucho y le hablaba casi todos los días para ver cómo estaba y que ellos se sentían mal e incómodos por eso, porque en ocasiones la mamá no encontraba a su hija y enseguida se preocupaba por ella. Según su testimonio, Gloria buscaba que la mamá de Selene confiara en que ellos la cuidarían muy bien y que ella debía esperar a que su hija se comunicara. Según contó, poco tiempo después de su ingreso al clan, Selene estuvo presente en una charla donde la Trevi hablaba con un grupo de chicas sobre el plan que se debía seguir para que otra de ellas, llamada His, tuviera relaciones con Sergio.
y que ahí Gloria les dijo que lo principal era que Gis se acostara con él por los motivos o razones que fuesen. Que no importaba que fuera por dinero, por miedo, compromiso, obligación o engaño. Que lo importante era que pasara. Y si se llegaba a enamorar de Sergio después de eso, qué bueno. Y si no, ni modo, que se fuera si se quería ir. Que la finalidad era que al entrar una muchacha nueva al grupo, tuviera relaciones con Andrade. Y que así se sintiera obligada a quedarse para servirle sexualmente cada que él quisiera. Y si no, recibiría golpes y castigos, como tener que hacer todos los trabajos y labores que Sergio Andrade le impusiera. Carla de la Cuesta concluye este capítulo del libro diciendo que lo más terrible de todo era que una mujer de 28 años, es decir, Gloria Trevi, adoctrinara a dos menores de edad sobre cómo se debía someter a otra víctima que también tenía 12 o 13 años para que le sirviera de esclava sexual a Sergio Andrade. Bueno. Todo sin tomar ningún lado, trayéndoles todo, tanto de un lado como del otro, como debe de ser. Por favor, Carla, necesitamos que te presentes como estuviste con varios periodistas y hables tu parte porque es importante y nosotros te vamos a tratar de manera justa. Te vamos a preguntar y también tú puedes venir a aclarar si algo de lo que hemos dado no te ha gustado y que nos digas por qué. Pero, comadres, música de tiburón. ¡Qué locura! Puras bombas el día de hoy. Comadres, Ángel Aguilar dio una entrevista a la cadena norteamericana ABC y declaró que estaba en relación con Nodal mucho antes de que Chisme No Like lo hiciera público y obviamente después de que nosotros lo dimos a conocer, ya vinieron todos los otros medios. Esta es la información. ¡Qué sorpresa, Angelita! Resulta que antes, meses antes de que Chisme No Like revelara que tenías una relación con Christian Nodal el 30 de mayo, tú ya tenías una relación de meses con él, cuando él aún estaba con Casu. Sí, todo el mundo ya ha inventado su versión, entonces, ¿por qué tengo que decir algo? Se han creado literalmente sus propias telenovelas sobre el tema. No la que ellos, los medios, están divulgando. Y la verdad es que en este punto de mi vida, no siento que le tengo que explicar nada a nadie. Es parte del trato. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila. Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Nosotros lo compartimos porque, como figuras públicas, desafortunadamente, hay que hacerlo. Nosotros ya estábamos bien. Y no, Ángela, no fueron como figuras públicas después de que este programa diera a conocer todos los videos y las pruebas de que estaban juntos en Roma. Fue cuando a ustedes ya no les quedó de otra y salir. No, se les fue de las manos. Ahora, entonces, Ángela, te metiste en la relación con Cazú. Y Nodal, yo tengo mi teoría, Lisa. ¿Cuál es? Música de tiburón. Yo tengo mi teoría, siempre lo he dicho, que Nodal y Cazú nunca estuvieron enamorados. Siempre fue una relación sanadora para Nodal sanar a Belinda y que Cazú se haga famosa. Ella es bisexual, le gusta, estaba con mujeres mientras estaba con Nodal, no estaba serio esa pareja. Nació Inti. Era algo que Nodal quería a los 24 años, quería ser papá. Lo tenía clavado de chiquito que a los 24 iba a ser papá y lo fue. El inconsciente funciona y embaraza cuando quiere. Entonces, que eran amigos, Cazú y Nodal ya eran como hermanitos. Y que ya él estaba con Ángela y Cazú ya sabía que esto tenía un final abrupto y que finalmente nosotros lo sacamos a la luz y se pudrió todo en junio. Pero Angelita sigue mintiendo, ¿no? Sigue como... ¿Cuántas cosas más no nos contarán? Como nunca nos quiso contar su relación con Juicy Love, que Juicy Love sigue todavía atado a Pepe Aguilar. ¿Viste que Pepe Aguilar lo va a manejar Carin León? ¿Cómo? Sí, Pepe Aguilar firmó contrato para darle su carrera al manager... De Karim, pero el manager de Karim es socio de Karim. Quiere decir que Karim ahora es el manager de Pepe Aguilar. Por eso estaba en Nueva York
en vez de estar en el hospital con Nodal. Vamos a ver Juicy Love, el primer amor de Ángela Aguilar, que obviamente tenía 35 años y ella tenía 17. Y que ya se le va a acabar el contrato. Se va a liberar. Hasta estuvo en la casa de Nodal. Ay, perdón. Sí, es el que sigue, Z2. Por favor. Adiancho. Yo necesito unos ayudas, terminaste tu contrato y ya no vas a volver a componer para ellos, o sea, hay planes de seguir trabajando con ellos. Pues mira, el contrato, todavía tengo contrato, ¿no? Okay. En teoría ya debió haber terminado, pero por un par de cláusulas ahí que decía que creo que mi... como que no iba a contar el contrato sino hasta que lanzaran mi primer disco. Obviamente no se lanzó, entonces estoy en esa disputa de entre... ya terminó el contrato, pero no terminó porque no lo lanzaron, pero pues ya son los 3 años también. Estamos en ese estira afloje, las puertas no están cerradas. De hecho, Pepe me acaba de grabar en el último disco, me grabó una canción. Entonces, pues obviamente si estuviera molesto o algo, pues no me graba. Es normal, es laboral, es normal, o sea, no nos escribimos. ¿Y qué sientes que ahora que ya, pues mucho decías la relación con Ángela, qué piensas de que ya se casó con Nodal? ¿Qué piensas de eso como un caballero? Porque si no, tú siempre actuaste como un caballero, sí. Eso te le hemos aplaudido. ¿Qué significa para ti? Sí, pues mira, la verdad muy contento porque conozco a Cristian, obviamente a Ángela, pero por el lado de Cristian también lo conocí. Sus papás son finísimas personas, lo que es Jaime, lo que es Cristi, estuve en su casa, conviví con ellos. Fue una persona muy importante laboralmente porque me grabó más de 8 o 9 canciones, ¿no? Muchos éxitos. Entonces por ese lado me siento contento. Por el lado de Ángela, obviamente más en el terreno personal, ¿no? No me grabó tantas canciones como Cristian, pero al fin del día, hermano, yo de verdad, y no te lo digo por quedar bien, de verdad, no puedo no alegrarme por ella y por él. O sea, fueron personas importantes que, quieras o no, les deseo lo mejor siempre, la verdad. Porque ahorita hay muchas críticas, que según trata mal a Cristian, que según se llevan mal. ¿Cómo fue contigo? Yo no creo, la verdad, conozco a Pepe. Obviamente no es como que convivo con él ya, ¿verdad? Pero conviví con él y varios meses. Son muy buenas personas. Yo no creo mucho en lo que dicen las redes porque me pasó, pues. Cuando pasó lo de la foto, vi la cantidad de mentiras que se inventaban. Vi otras cosas que sí le atinaban, pero te estoy hablando de un 10%. Y a veces decía, ay, güey, ¿cómo supieron esto? Pero de cuenta que le atinaban algo y de ahí se agarraban para otras cosas, pues. Y decía yo, no, esto no. E incluso ella y yo nos reíamos. Mira, esto sí. Uy, pero aquí no fue. Ah, pero fue acá. Entonces, yo no creo que esté peleado Pepe con Nodal. A ver, comadre, ahí está. Pero a ver, la putiza que te dio Pepe Aguilar cuando tu amigo pelotudo puso la foto tuya besando a Ángela, que no se tenía que saber, porque Ángela siempre oculta todo y ahora no, siempre nos demuestra que después dice la verdad que es. Siempre está sí, aparte porque eras de 36 años. Ella en ese tiempo, ¿qué tendría? 16 o 17. Era menor de edad, seguro. Pero como Pepe... Pero a mí lo que me impactó, que por esas dos cláusulas todavía no lo suelta Pepe Aguilar. No, y no lo va a soltar. ¡Qué fuerte música de tensión, comadres! Porque, vamos. Fíjense, en este tema, Juicy Love, él siempre se había mantenido al margen, obviamente por recomendación de Pepe Aguilar, pero ahora que salió hablando todo esto, me parece muy, muy fuerte. Yo creo que Pepe lo debería de dejar. Que lo deje libre. Tal vez lo agarra Jaime, el papá de Nodal. Ay, no, ¿cómo nunca crees? Nunca se sabe la no, vuelta de la crees? Vida. Vamos a ver. Comadres, pero música de tiburón, comadres, porque habemos unas mujeres que no podemos y no sabemos estar solas. Puras bombas, bombardeo. Sepan ustedes que después de que Jennifer López terminara su relación con el beisbolista, como se lo dio a conocer, cuando la traiciona, este programa les dijo cuando la traiciona con esta rubia y ella inmediatamente se hace las fotos, pero ya cuando no se pudo salvar en su ego, como el señor Franco que por ahí anda, dijo yo no me voy a quedar como la dejada. Y fue y vio en su lista de exes y dijo este merito y fue como agarra a Ben Affleck. Al pobre. Pues ahora, ¿qué creen, comadres? Aunque salió diciendo... ya hablando que todo bien y que vida nueva y que sí iba a dar una oportunidad para estar sola. ¿Cuál estar sola? Soltera como Shakira. Comadres, la señora agarró de su lista de amantes a
Drake, comadres, no. Nuevamente juntos, comadres. ¿Quién seguirá? ¿Marc Anthony? ¡No! Esta basta. Es la información. ¡Adelante! Jennifer López tiene nuevo galán y es reincidente. Asimismo, como lo escuchan, comadres, J-Lo no ha perdido el tiempo tras su separación de Ben Affleck. Y aunque podríamos decir que tiene nuevo galán en turno, la verdad es que no está nuevo. La diva del Bronx ha vuelto a los brazos de un viejo conocido, Drake. Sí, ese mismo con el que ya tuvo algo en 2016. Parece que le encanta el recalentado. Cuentan las cucarachas que apenas J-Lo presentó los papeles de divorcio, Drake fue rapidito y le mandó un mensaje. Ben es un tonto por dejarte escapar. Y claro, también dejó clarito que él está listo para hacerla feliz en todo lo que necesite. Y aunque no parece que estén buscando algo serio, la química entre ellos sigue encendida. Después de muchos mensajes, nos cuentan que ya se han visto y no solo una vez. Además, nos dicen que Drake no para de mandarle piropos y selfies y que J-Lo está fascinada. Justo en 2016 los vieron besándose en una fiesta. Parece que esa chispa nunca se apagó. Según las fuentes, siempre han tenido mucha química y eso la ha hecho sonreír después de su separación. Además, ya sabemos que ella ama a los raperos y chicos malos, para muestra, Diddy Combs. Así que, comadres, lo que Jennifer dijo en su última entrevista sobre aprender la lección de no saltar de una relación a otra, parece que no es tan cierto. Drake está de vuelta en escena y la cosa entre ellos está que arde. Bueno, qué fuerte. Santa cachucha, ¿cómo hay mujeres que no pueden estar sin un macho al lado? Bueno, es ella. Ella es adicta a eso. Y para prueba, ¿saben cuántas parejas tuvo J-Lo en su vida? Ay, ¿a poco se las contaste? Sí. No inventes. ¡20! ¡20 de las conocidas! 20 amoríos, incluido Marc Anthony, Alex Rodríguez, Bradley Cooper, el coreógrafo Casper Smart, Marc Anthony, que se mataban a golpes y destruían hoteles a los golpes. Pero fíjense, comadres, ¿y? 20, si te diste la tarea de contarlas, Javier, 20 famosos. Ahora imagínense todos los novios no famosos y los amantes que tiene por ahí. Esta mujer, por eso la veíamos tan contenta. No, y ahí en las fiestas de Diddy Combs. Ayer encontré un TikTok donde ella le está promoviendo los productos a Diddy después que se dejaron, después de mucho tiempo. Ah, no, en la pandemia hablaban. Seguían y le pasaba juntos, su esposo, el beisbolista y toda la cosa como si nada. Pero vamos a ver, el recuento de los daños de las piernas tenebrosas que abrazó J-Lo con sus garrapatas a los hombres en estos años, lo cual lo mantiene bien húmeda. Y la humedad viene de abajo. Comadres, agárrense porque aquí viene el historial amoroso de la diva del Bronx. Sí, porque Jennifer López no solo ha brillado en los escenarios, sino que su vida amorosa ha estado bajo los reflectores por años. Desde empresarios hasta actores y músicos, J-Lo ha tenido una lista de romances larguísima. En 1986 anduvo con David Cruz, del 92 al 94 con Cris Pasillo. En el 95 fue novia de Wesley Snipes. Al siguiente año estuvo con Tommy Mottola y después con Ohani Noah. Del año 99 al 2001 fue novia nada más y nada menos que de Sean Diddy Combs. Apenas terminó con él y del 2001 al 2003 se casó con Chris Jock. También se comprometió con Ben Affleck entre el 2000 y el 2004. En el 2004 se casó con Marc Anthony y duró 10 años con él. En cuanto terminó, se hizo novia de Noah Tupperberg, un empresario cofundador de clubes nocturnos. En el 2011 estuvo con Rodrigo Santoro, Bradley Cooper y hasta hay rumores de que anduvo con William Levy. Ese mismo año inició una relación de 5 años con Casper Smart, otro bailarín y coreógrafo. Con él terminó en el 2016 y de inmediato fue novia de Ryan Guzmán. Ese mismo año anduvo también con Maximiliano Iglesias y en el 2017 con David Gandhi. Ese mismo 2017 se comprometió con Alex Rodríguez, el exjugador de béisbol, con quien estuvo hasta el 2021. Mismo año en el que se casó con Ben Affleck, con quien este mismo año tronó. Y ahora su romance de momento es el rapero Drake. Como pueden ver, comadres, la diva del Bronx puede perder maridos, giras y millones, pero jamás el tiempo.
Bueno, la verdad, una barbaridad, una adicta al sexo. Ya como siempre les dije, tengo amigos cubanos que cada tanto van y le hacen el servicio higiénico de sexo y firman un contrato que no hubo nada, pero ella cada tanto busca chiquitos jóvenes para tener sexo. Esto es muy, muy fuerte lo de Sheila, Elisa. Y hay dos cositas más, Elisa. Hay un QR para firmar para los hermanos Menéndez que la familia dio. A ver si lo podemos poner un link acá. ¿Lo tendrás en pantalla, Angelito, o lo ponemos lo de ahí? Los hermanos Menéndez, yo te digo cuál es, por favor, porque hay que juntar las firmas. Eso es para Z3. Que de esta manera, si usted empieza a firmar con este QR, comadritas, vamos a participar de la liberación. En la liberación de los hermanos Menéndez, y esto lo me imagino que obviamente los abogados de los hermanos Menéndez o el mismo fiscal, no sé quién, lo va a ver esta lista. La lista ya va muy grande. El día lunes les vamos a decir cuántas personas ya están ahí. Okay. También el día lunes les vamos a dar el nombre de todas las personas que aportaron ayer dinero para el compayaso. Para la familia. Y el lunes, entrevista con quién convenció a Roy Rosselló para hacer el documental de Pío Cop Telemundo. Pero Elisa, música de atención, porque me acaba de llegar una última hora que no podemos dejar de decirlo, porque el lunes vamos a tener día glorioso de confirmación, porque arranca en hoy día. ¿Quién habíamos dicho que iba a arrancar en hoy día? Que le estaban haciendo la visa y los papeles. El día lunes, Clovis de la Casa de los Famosos arranca como conductor de hoy día junto a la Menchaca y al grupo ese que no funciona mucho. ¿Y qué creen? Se operó la nariz. ¡Ay, no! Y se operó y quedó como Michael Jackson. No, como Belinda también. Como Aleska Genesis, quedó como Aleska Genesis. ¡Ay, qué barba! Y se ¿Pero fueron. ¿Qué le dijo? A ver, mi amor, te amo tanto que te voy a dejar que te haga la nariceta como la mía, manito. Sí. Aleska Genesis y Clovis se fueron a vivir a Brickell, a un departamento, y ella tiene prohibida la entrada en Telemundo. Pero Clovis se operó la nariz, señor. El día lunes lo van a ver con la nariz de Belinda. Esto es muy... Yo no puedo creer la farándula, me explota la cabeza contando. Y tenés la foto de Liam hablando de Didi, por favor, porque esto es muy importante. La edad que tenía él en ese momento que dio la entrevista a Lisa es como Justin Bieber, que se sintió acosado. Estaba Salma, ¿ves? De ese lado, sí. Fui a saludar a Didi y estaba Leonardo DiCaprio. Esto está saliendo ahora que se murió, pero esto salió anoche. Vuelve a platicar para las comadres que apenas acaban de llegar y los compadres, ¿de qué se trata? ¿De Esa es la escenografía del set de Graham Norton, el gran conductor británico, Late Night, que recibe a superestrellas. Estaba Salma y estaba otro presentador británico y Liam Payne, que se murió. Y esto es importante porque se murió y se quitó la vida y fue abusado por Didi o fue molestado en su carrera como Justin Bieber. Este dice que la pasó muy mal cuando fue a saludar a Didi y al esposo de Beyoncé, Jay-Z. No. Mira, ahí lo dice. Es muy fuerte. Salma abría los ojos. Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo en YouTube para que vean el programa de Graham Norton. Y Salma, cuando él menciona a Didi y a Jay-Z, el marido de Beyoncé, abría los ojos así como diciendo, no hables de ellos. Como ojos así como clara de huevo. ¿A vos nunca te quisieron acosar sexualmente? Digo, muchas estás muy veces feo. Digo, estás muy todavía feo. Todavía sucede. Pero hay gente enferma que le gusta cualquier cosa. Digo, sí, no te haga, así, así no te así hicieron nunca. Yo también me lo pregunto. De repente digo, ¿por qué a mí? O sea, que hay gente que le gusta para todo. Una vez, sí, cuando entré al metro me di cuenta que todo el mundo tenía sexo con cualquier cosa. ¿Sí? Nada más de dónde salió toda esta gente. Así que yo tengo oportunidad. Oye, no, descarguen el podcast de Chisme No Like. Está en todas las plataformas de audio. Y descarguen el podcast de La Taquilla. Ahí está la entrevista con Adrián Marcelo. Otra en vez. Todo Estados Unidos. ¿Ya viste? ¿Cuánto va? ¿Qué? Dije primero tu podcast que el mío. Ah, no, está bien, está bien. A ver, ¿cuál? ¿Cuánto va en vistas? No. 408 mil. Comadrita, después no me digan nada. Es que lo odian a Adrián Marcelo. Ese es el reporte de mi YouTube Studio. O sea, que ahorita te aparecen como 370 mil en el, wow, en el que ustedes 400 ven. 400 mil. Ya vamos en 408 mil, Fede. Ahorita lo van a ver. Qué país mismo generoso. Bueno, ahorita que estamos aquí juntos, vamos a hacer el comercial de Pitaya. Comadre, si tú quieres estar en todos lados como
El señor Franco, que aunque se lo pusieron como un culo, está muy orgulloso él de su entrevista con Adrián Marcelo. Pitaya es la mejor compañía. Sí. Ahí están los mejores, los número uno. No sé por qué te pusieron a ti, pero ahí está Adelita Micha, Mari Boquita. Bueno, ¿cuántos más? Todos los de... Los Anabel de Hernández, Jordi Rosado, Potro. Anabel también, sí, claro. Anabel Hernández. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos todos. Y La Pitaya. Taquilla y Chisme No Like, que están ahí, por supuesto. También, comadres. Así que, si tú no nos puedes ver a través del YouTube, a La Taquilla o a Chisme No Like, es el momento que te vayas a podcast y te vamos a acompañar cuando estés en la oficina y que te vas a empezar tú a reírte así. Descarguen los podcasts de Pitaya. Exactamente. Vamos. Bueno, no te vamos a invitar a comer porque de verdad. ¿Qué te gusta, la morcilla o el chorizo? ¿Me estás preguntando acerca de mi vida sexual? Te estoy preguntando por. ¿Tienes un interés sexual en mí, Javier Seriani? Ay, no, guacala, ¿tienes un interés sexual? No como en carne de puerco hace muchos años por la cábala. Pero tienes un interés. No me permite la religión judía. No me permite. ¿Por qué la curiosidad sería carne pues porque de puerco? Y bueno, Seriani. Porque te íbamos a invitar a una parrilla argentina. Seriani. Te quedaste porque estás muerto de hambre. ¿Viniste en bus? ¿Viniste en bus? ¿Te quedaste ahora para que te invitemos a comer? Seriani, porque lo llamé de su sexualidad. No tenemos obligación de invitarlo a comer. Él está interesado en saber de este pedazo de carne. Pero quiere saber qué le pasa. Pasa que si le entro le sale a este te pedazo de carne. Te dejo para que hables solo. Él es el gay de closet. Allá va el gay de closet. Ahí está el entrevistado. Ahí está el entrevistado. Bueno, ahora voy a... Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete.